Hola, vamos a continuar con Disgaea y, como siempre, los jueves empezamos más tarde. No vamos a poder hacer nada más que Disgaea hoy. Seguramente los jueves es que es un mal día, siempre tengo que empezar más tarde y al final solo podemos hacer Disgaea. Esto no importa realmente, pero bueno, merecerá la pena hacer un live stream solamente de Disgaea sin poder hacer dos cosas el mismo día, decírmelo vosotros. Hay que crear personajes y hay que hacer cosas. ¿Qué opciones tenemos? Sí. ¿Por qué? Tengo opciones. Que tendremos que desbloquear, pero bueno, vamos a... Esto es una cosa que he hecho fuera de cámara. Poder desbloquear todas las clases. Todas. Las clases, excepto una que se desbloquea alguna vez que te pasas el juego. Excepto dos clases que se desbloquean después de pasarse el juego, en realidad. Pero va a haber que hacerlas. Va a hacer que hacer las peticiones. Cuando dije que el episodio 4 es cuando se abre el juego completamente, quiero decir que el episodio 4 es cuando se abre el juego completamente. Sabía que podía farmear nivel. Lo que no me acordaba es que podía desbloquear todas las clases, básicamente. Debido a que hay un nivel. Ahora lo explicaré. Vamos a hacer dos mitades. La primera mitad, porque va a tardar la mitad, va a ser desbloquear esas clases y explicar qué es lo que he hecho fuera de cámara para subir a la gente de nivel, porque expliqué en qué partidas se hace, pero no qué es lo que había que hacer exactamente. Tenemos gente a nivel 19, 15, 17, a lo mejor un poco de más. Sin embargo, la gente... solamente he farmeado con 10 personas. A lo mejor subo también... El problema de Cerberos es que eres la misma clase que una clase que ya tenemos. Y eso no es lo ideal para farmear, pero bueno. Y a lo mejor subo a un Prini también porque puedo. Ah, también le he comprado un arma bastante más tocha. A Adel, bastante más tocha. 68 de ataque. Porque para subir de nivel de forma óptima necesito que Adel tenga puntería y pueda atacar bien fuerte y aguante las hostias y tal. O sea que Adel ha farmeado más que los demás, tiene más nivel, es lo normal. También podemos subir el rango de la tienda, otro rango más, incluso puede que dos si compro otra cosa. Que tenemos dinero, porque ya tengo 28.000 dineros, ya que el farmeo es intenso. Lo que vamos a hacer... Voy a explicar primero cómo farmear nivel. Segundo, cómo desbloquear todas las clases, que es súper fácil, una vez que sabes qué es lo que hay que hacer. Y todo se hace en el episodio 4. Todo se hace en el episodio 4. Es el episodio más temprano, más óptimo para poder hacer las cosas rápido. Se puede farmear antes si quieres, pero esta es la forma óptima. Te vas a la Catarata Roja y... Si recordáis el nivel este, que por cierto, creo que no se guarda la cámara entre partida y partida, porque yo la tengo que alejar siempre ahora. Así que me he vuelto a acostumbrar a jugar con la cámara de cerca, pero intentaré jugar con la cámara de lejos, que creo que es un poquito mejor. A lo que íbamos. Este es el nivel de las necomatas que suben 10% automáticamente cada turno. ¿Qué vamos a hacer? Aunque solamente tengo a 10 personajes utilizables ahora mismo. Si alguien se muere, debería subir a Cerberos también, pero bueno. Si quiere alguien crear nuevos personajes, va a ser hoy el día, porque vamos a desbloquear muchas. Y si quiere alguien reencarnarse a otra clase, queda... vamos al 70% de la luna roja. Así que a lo mejor todo el mundo debería ir pensando en reencarnarse de clase y todo eso. Vamos a hacer una cosa. Te voy a sacar a ti. Voy a sacar a un Prini. Por tener un Prini más o menos cheto por si las moscas. A ti te tengo que poner último de la cola, o sea, que no corras tanto para adelante. Y los demás sí que utilizará la gente que tenga menos nivel a ser posible, excepto Adel. Adel tiene que participar en esto. Tenemos un par de 17, no vais a participar en esta aventura. Felicidades. Una lástima, pero es lo que hay. Pero la idea es la de siempre. Torres. Esto va a tardar un poquito de tiempo. Pero es un Disgaea. Tenéis que acostumbraros, he perdido mi mando. Mi mando ha dicho hasta luego. Espera, vuelve. Tenemos mando. Lenmar, si puedes participar. Lobo, lo siento, tienes demasiado nivel. Luego ya farmearé contigo. Pero vamos, que ya tienes nivel. Otro mago azul. Son demasiados magos azules, la respuesta es puede.
Pero quiero subir un poquito de nivel también a este otro por si acaso. Se nos muere uno. ¡Ah! Hay una cosa que dije el otro día mal. ¿Recordáis a los pecadores? Estos que desbloqueamos el último día. Dije, estos son los curanderos masculinos. Fijaros en los que han cambiado. Mentira. Los pecadores son una clase de melee simplemente con puños. Son básicamente los artistas marciales de este juego. En el Disgaea 3, que ahí es donde lo estaba confundiendo, hay otra clase que no se llama pecador, se llama hereje. O en este juego se llaman herejes y en el otro pecadores. Tengo la duda. Que el diseño es prácticamente el mismo, esos sí que son los curanderos masculinos. Aunque creo que también pueden ir a hostias. Estos son el diseño en el que se basaron para hacer esa clase después. Vale, tenemos gente. Vamos a empezar en el turno siguiente. Las necomatas suben de nivel todas a la vez, lo cual es ruidoso. Nunca se acercan a ti si no estás suficientemente cerca. Vamos a coger a Adele. Vamos a empezar el combate porque Adele va a despejar todos los enemigos, excepto una, que va a ser esta de aquí. Ya que esta, como está tan lejos y vamos a ir por el puente de arriba, no se va a acercar hacia nosotros. No nos va a atacar, se va a quedar subiendo de nivel hasta que nosotros queramos, básicamente. Pero bueno, vamos a hacer... He desbloqueado nuevos ataques. Demasiado rango extraño, no puedo hacerlo. Me voy a quedar aquí para bloquear el paso y que no nos peguen. Solamente le peguen a Adele. Y mientras tanto vamos a hacer... Vamos a ir avanzando y vamos a dejar a la gente por si acaso alguien puede acceder. Me gusta poner al guerrero detrás. Aunque creo que no pueden llegar de todas formas. Mientras tanto, en estos turnos vamos a ir acercando a todo el mundo, especialmente a la curandera que no tengo. Pequeño cambio de planes. ¿Sabes qué? Rosalind. Aunque solo tienes nivel 15 y el guerrero tenía más nivel... Para que mi plan funcione, me gusta llevar a un curandero por si acaso. Así que vas a poder acoplarte de nuevo, Lobo Áureo. Felicidades, supongo. Como has empezado un poco atrás, toma un pequeño impulso. Pero la cosa es ponerlos todos a la cola. Esto se puede hacer de distintas formas. Lo único importante es dejar que un enemigo suba de nivel, pero controlar que puedas matarlo cuando termine toda esta historia. Suficiente. ¡Ah! No puedo hacer el ataque porque he puesto al guerrero justo en la casilla donde iba a hacer el ataque. Fallo mío. Lo ideal sería anular estas animaciones. Y es lo que voy a hacer. Porque tenemos mucho nivel para estos enemigos. Aunque a las alturas que llegas a este nivel no deberías tener mucho nivel. Pero poco a poco lo vas consiguiendo. Adele pega bastante. Ese ruido es súper alto. Vamos a hacer una cosa antes de nada. Animaciones, no, por favor, luego las volveré a habilitar. Lo que sí quiero hacer es este ataque para liberarme un par de enemigos. Estos enemigos son irrelevantes. El único importante que no hay que matar es este de aquí abajo. Se puede hacer, si vienes desde abajo, a lo mejor con los enemigos de arriba. Prefiero hacerlo siempre con el de abajo, es el más fácil. Voy a ejecutar la animación para que de verdad ocurra, aunque no hay animaciones porque las he quitado. Pongamos al guerrero aquí delante que también sabe tanquear y... Mi curandera va a venir detrás, solamente por el hecho de que vamos a perder un poquito de vida tanqueando. Así que tendrá que curar. Por cierto, el rango de cura le ha aumentado últimamente porque lo he hecho bastante. Pero bueno, como ya digo, he farmeado dos cosas fuera de cámara. Vosotros siempre sois los más tardones, macho. Los magos no saben correr. Les podía haber puesto zapatillas, pero da igual. Hay turnos suficientes para que lleguen. Estamos todos en fila india. Vamos a atraer a los enemigos. Ya deberían poder venir todos a por nosotros. Siempre que tengan hueco. No he hecho las apuestas todavía hoy. Primero vamos a explicar la forma de subir de nivel. Y luego hacemos las apuestas. Pues las apuestas a partir de hoy van a cambiar. Tú puedes atacar. Si subes de nivel, algo que te llevas. No veo por qué no. Y esa experiencia también. Esta experiencia es irrelevante. Esta experiencia es completamente irrelevante. Pero ya que estoy, vamos a seguir curando al personal, que es experiencia que también ganamos. Y vamos a empezar a traer hacia adelante al trenecito Chucuchú, por favor. ¡Qué lentos que sois, madre mía!
Brini el último, porque tiene que ser el último de la fila, o si no explota si lo lanzo de la torre. Y a partir de este turno, cuando matamos a esta Nekomata, gracias, lo tenemos todo listo. Esta Nekomata está fuera de cámara. Voy a aprovechar para curar. Nada, todo el mundo está curado. Sí, pues ya está, no me hace falta. Tengo 600 con este. La verdad es que podía tanquear con este, no con Adele. Pero bueno, lo mismo me da. Poneros todos a la cola. Porque lo que vamos a hacer es lo que siempre hacemos en este juego. A partir de que metieron los ataques en torre, siempre que voy a farmear fuera de cámara, podéis apostar lo que queráis a que voy a estar haciendo torres. Es la forma ideal de subir a 10 personas a la vez. Pero bueno, ¿cómo se pueden ganar sardinas? Estando en el chat y ya está. Y apostando ahora veremos cómo. Lo que hay que hacer, lo que me gusta hacer a mí es básicamente esto. Una vez que entramos en este piso, la Nekomata sí que puede llegar a por nosotros en un solo turno, se va a mover a por nosotros. Mientras nos quedemos en esta plataforma, estamos completamente a salvo. Y podemos hacer lo que queramos. Me gusta dejar a Adele apartado porque Adele va a ser la base de la torre. E ir planificando mi torre. Vamos a ir haciendo una torre en la que todo el mundo pueda agarrar a la persona de atrás. Con llegar hasta esta casilla me sirve. A estos ya os he movido. ¡Qué lentos sois, macho! No pasa nada, por turnos no va a ser. Y mientras estamos haciendo todo este mantenimiento, está ocurriendo una cosa peligrosa debajo, pero también intencionada. Sube de nivel. Esta Nekomata ahora tiene nivel 15. Cada vez que yo termino el turno, sube un 10% de sus niveles. Siempre que esté por debajo de nivel 20, va a subir un nivel cada turno. Ahora tiene 16, ya que se redondea a la baja. Ahora tiene nivel 17, el 10% sería 1,7, pero redondeas a la baja es un nivel solamente. Vamos a esperar a que llegue a nivel 20. Esto, no tengamos prisa, no tengamos prisa. Si estás jugando a un Disgaea y tienes prisa, lo estás haciendo mal. En un Disgaea es para decir, bueno, vamos a farmear, voy a dedicarle toda la tarde a farmear, no hay que tener prisa. Ahora que tiene nivel 20, va a subir dos niveles, porque ahora sí que es un número entero, 22, al siguiente 24, etc. Los más observadores se habrán fijado de una cosa, que esta Nekomata tiene 139 de vida. Cuando paso el turno, esta Nekomata sigue teniendo el 139 de vida. Cuando paso el turno y sube más niveles, su vida máxima ha aumentado. 485 de vida máxima. ...532 de vida máxima, pero su vida siempre va a ser la misma. Ahora tiene nivel 30, ahora sube 3 niveles por turno. Ahora, aquí, el único problema es su velocidad. Tiene 237 de velocidad. Tienes que tener bastante puntería para poder acertar. Porque la velocidad significa esquivar. Esquivar significa le haces 0 de daño. Hacerle 0 de daño significa la muerte. Porque las Nekomatas te van a devolver la hostia. Y te van a matar al de que tengas debajo de la base. De la torre. Voy a explicarlo haciendo una torre. Como siempre, para quien no vea, quien no sepa a lo mejor cómo son las torres, coger, siempre al de atrás. Y ahora tenemos una torre. Cuidado, si tenéis prinis, no los lancéis porque explotan. Pero una cosa, fijaros que teníamos aquí a Cerberos de nivel 1. Vamos a ver cuántos niveles sube. También tengo a otro, pero no me acuerdo quién era. Ah, bueno, no, el prini tiene nivel 9. Cuidado, cógeme al que yo te digo, gracias. Y ahora estamos aquí, pero ella no puede acceder a nosotros. Nosotros tampoco podemos atacarle a ella, puedo atacar a Adele. Pero da la casualidad de que en esta casilla de aquí abajo, puedo coger a la torre de arriba, aunque pensarías que está muy lejos. Y encima puedo atacar. O sea, que es el sitio óptimo, porque a partir de que empecemos a estar aquí abajo, ella va a subir y nos va a devolver la hostia, nos va a pegar en contra. Solamente tenemos que hacer 139 de daño. La forma de escalar de este juego, prácticamente, con que le lleguemos a hacer algo de daño mientras no esquive la hostia,
lo más seguro a partir de cierto nivel. Yo diría que a partir del nivel 30, 40, 50 es prácticamente garantizado que da igual el nivel al que estés a Nekomata, la vas a matar. Porque quitar 200 de vida realmente no es nada cuando llegas a ciertos niveles. O 139, 200 a lo mejor como mucho puede tener al nivel 10 que viene usualmente. La cosa se vuelve un poco más en ver a ver si va a esquivar el ataque o no va a esquivar el ataque. Si yo ataco ahora mismo, tengo un 99% de probabilidades de acertar ese ataque. Con el primer personaje, siempre es con el de abajo, con Adele. Por lo tanto, esta tía muere seguro. Más o menos a estas alturas, con nivel 20 de Adele, puedo hacer que esta Nekomata tenga nivel 40 fácil. Pasando turno, mucho. Pero ya digo, con este método puedes, teóricamente, y no digo teóricamente, pero es mentira. Esto en la PSP, cuando jugué al juego originalmente, dejé que la Nekomata subiera a nivel 9999. Se puede hacer que la Nekomata, a base de pasar cientos de turnos, no sé exactamente cuántos turnos tenían que pasar, ya que esto sube de forma exponencial, pero puedes hacer que la Nekomata tenga nivel 9999 y siempre que aciertes la hostia, matarla. Y si además estás jugando en emulador en lugar de en PC, puedes hacer una partida guardada, un save state o algo, y hasta que aciertes. Este es el nivel óptimo para farmear ahora y hasta dentro de bastante tiempo puedes volver a este nivel y aún sacar algo de provecho a este nivel. Como ya digo, este nivel lo voy a dejar al 40, 42 en este caso, porque he ido subiendo de nivel de 3 niveles en 3 niveles. Y a ver la puntería cómo va. 81%, ya empezamos a jugárnosla. Diría que a este nivel a lo mejor la podría subir a nivel 50. Pero cuando la matemos, siempre que no falle este nivel, este 81, aún así Adele tiene bastante vida, puede que sobreviva un par de hostias. Espero no fallar este 81. Hemos fallado el 81%, no me lo puedo creer. Ahora va a subir de nivel y va a ser más complicado el siguiente ataque, tenía que ocurrir. Au. Podemos aguantar un par de ataques más. Estos son más niveles al fin y al cabo, pero podemos no fallar esas cosas que encima estábamos... Si te fijas además desde aquí, ataques por la espalda. Por lo tanto son más probabilidades de acertar. Ese primer golpe es importante, ahora de repente estamos en un 65%. La cosa se empieza a volver un poco más peliaguda. Lo que sí que voy a hacer, que se me ha olvidado... Ah, por cierto, estos bonus, aquí te puedes llevar cosas buenas, quieras que no, con la tontería. De hecho, me he llevado otro móvil fuera de cámara a base del farmeo. Settings. Vamos a volver a activar esto porque me gusta ver las animaciones de la torre. ¡No falles el primer golpe! Adele es el que tiene que hacer el golpe bueno. Aunque si tienes gente buena arriba, si hacen un golpe mortal, también me vale. ¡Menos mal! ¡116 no es suficiente! ¡Oh, no! Hay que pegarle dos veces. ¡Oh, sí, sí ha sido suficiente! Menos mal. Alguien de arriba le ha quitado 20 y pico. Y ahora con esto hemos matado a un enemigo de nivel 46, ¿ha sido al final? Básicamente gratis, porque no tiene la vida de un enemigo, no tiene la vida de un enemigo de nivel 46. Pero la experiencia y el maná sí que nos lo ha dado. Adele no ha subido nada, porque Adele nivel 20 es bastante y al enemigo no ha dejado que suba mucho. Pero mira, me lleva 8 niveles. Normalmente a lo mejor lo dejaría un poco más de nivel. A estas alturas lo dejaría a lo mejor hasta el nivel 50. Lo que pasa es que es un poquito arriesgado hacerlo a nivel 50. Pero bueno, todo ha subido un par de niveles también. El resto también ha subido un poquito de niveles. Tendría que haber subido a Follicle, maldición. Tenemos que subir a Follicle fuera de cámara. Tiene que convertirse en el rey del universo. Lo que pasa es que como no he utilizado SP, no me han dado recompensas en el hospital fuera de cámara, la verdad. Pero bueno. Lo que tenemos es mana. Y eso va a ser bueno para múltiples cosas. Segunda parte. Esta es la forma de farmear niveles. Siempre que tengas buena puntería, tengas buena equipación con el personaje que esté abajo, y ese porcentaje de atacar no esté mal, puedes intentar arriesgarte un poquito y a lo mejor matar enemigos de nivel 100. Luego, a base de farmear enemigos de nivel 100, puedes pasar a 200, 300. Y luego, incluso ya diría que a partir de nivel 500, 1000, ya tirará por 9999 para farmear, ¿por qué no? Tienes que dejar que pasen mucho tiempo, muchos turnos, estando pasar turno, mientras ves que el enemigo sube de nivel. Como ya digo, si no estás dispuesto a hacer eso, Digae a lo mejor no es el juego. Pero a lo que íbamos. Y aparte también ganamos dinero a casco porro y tengo para comprar cositas mejores. Podría comprar equipación para todo el mundo, pero no lo haré. Segunda cosa.
cómo desbloquear todas las clases de este juego. Todas. Excepto las que hay una clase que tienes que desbloquearla una vez que te pasas la historia y comienzas un segundo ciclo. O sea, empezar desde el principio, pero con el nivel y la equipación que ya tenías. Y otro que se desbloquea en el modo extra, que también se desbloquea después de pasarte el juego. Todas las demás clases las tenemos aquí para hacer. Todas. ¿Cómo? Fácil. Maestría con armas. Que si os fijáis, ciertos personajes han subido su maestría con armas casualmente. Incluso con esta he tenido que subir la lanza también porque no la tenía subida. Excepto la lanza. Cállate, móvil. Excepto la lanza y me parece que el arco, que hacen falta que estén a nivel 3. El resto con que estén a nivel 5. Si quieres, no te arriesgues, sube todas las maestrías a nivel 5. Que es utilizando las armas muchas veces. Con subir la maestría a nivel 5, aparte aprendes habilidades con la gente. Desbloquear las clases avanzadas, y eso es bueno. Para desbloquear luego mejores ya tienes que ir a subir nivel. ¿Por qué tienes la espada subida de nivel? Porque antes eras un tío con espada. Ahora que tenemos las clases para crear, no las voy a crear ahora mismo, pero voy a mostrar cómo y dónde, y efectivamente es en el cuarto episodio. Siempre es en el cuarto episodio. ¿Os acordáis de la última partida? ¿Os acordáis que aquí nos enfrentábamos a Adele? A Axel, maldición. ¿Os acordáis que al final, aunque han cambiado los enemigos, al final teníamos un área que es de invencibilidad? Esto, a lo mejor tenía que haber guardado partida y salirme a medio de la explicación, porque va a ser muy cansino hacerlo entero, pero es un nivel un poquito largo, pero merece la pena la explicación. ¿Cómo farmear hasta el infinito maestría con armas? Le equipas el arma. Vamos a subir, por ejemplo, un poquito más el arco y vamos a subir, no sé, al azar. Lo único que necesitas es hacer esta partida de forma normal. Tenemos que volver aquí atrás para desbloquear el panel de no entrada, matar a estos enemigos, pero dejar a esta viva. A esta no la puedes dejar viva porque una vez que lances a la gente aquí lo va a ver y va a atacar. Vamos a coger a ti para hacer el traspaso. Necesitamos a alguien que lance 4 o más casillas. Tú puedes ir al equipo de la derecha. Tú también, no veo por qué no. Tú también. Tienes nivel 8 solamente, quédate en casa. Debería haber empezado por arriba. Tú puedes ir al equipo de la derecha. El equipo de la derecha me da un poquito más lo mismo. De hecho, no hace falta que lleve tanta gente, pero ir vosotros. Lanzamos aquí. Volvemos a lanzar aquí para tener un poco más de... Si lanzo con uno de 5 puedo acabar aquí. Y puedo hacer un ataque de torre a esto y romperlo directamente. Menos mal, por los pelos. Esta gente no son los que más atacan. Ahora que podemos pasar, vamos a limpiar enemigos. Dejarme hacer esto relativamente rápido. Llevamos a los protagonistas, que para eso son protagonistas. No hace falta que haga un lanzamiento torcido ahí, pero me gusta hacerlo. ¿Podemos ver este movimiento que es nuevo? No, lo vemos después. Puedo atacar... Me gustaría atacar a más de 2 a la vez, pero con esto deberían morir, seguramente. Y luego ya me iré acercando con los demás. Lo importante es que quiero que salga... No ha muerto, ni Dios. Tenía que haberme dejado a lo mejor a Rosalín con su ataque en área a la espera. Tenemos algo de equipación nueva, por cierto, con respecto al último día con mucha gente. Pero porque me lo han dado, no porque lo haya comprado, porque me lo han dado en las misiones y ya que estoy se lo equipo al personal. ¿Te afecta el hielo? No. ¿Me da igual? Sí. Podía haber hecho mega hielo también. Eso es verdad. Pero tenemos nivel, gracias al farmeo no me van a matar. Si es que me acertan. Au. Yeah.
Y si me quitan vida, me puedo curar con la curandera, o sea que no tengo problemas. Si alguien muriera, esto ya es oficial. Tendría que reencarnarse como un Prini, pero vamos, os garantizo que no va a morir nadie. Ni siquiera están puestas las apuestas, porque sé que ahora mismo no hay apuesta ninguna que hacer. Ha venido el que resiste el hielo, no podía ser de otra forma. ¿Tú eres muy tonto? Vamos a curar, que eso siempre es bueno. Hagamos mega hielo, aunque no confío mucho. Ah, sí, perdón. ¿Puedes deshacerte de este de aquí? Porque intento hacer el ataque más lejano. Hay que tener cuidado de no acercarse mucho a esta ladrona. Esta ladrona la necesitamos para nuestro... Diría que es un exploit lo que estamos haciendo, pero no es ningún exploit. Es aprovecharse de... Es uso creativo de las mecánicas del juego. En Disgaea hay que buscarse la forma eficiente de farmear. Siempre, porque si no te puedes morir. De hecho, el juego lo espera que lo hagas. Hay otra forma mejor de subir nivel que se me ha olvidado explicar antes, que no la tenemos disponible ahora mismo, pero requiere que haya un enemigo a nivel 99. Y esto es una cosa completamente intencionada por los desarrolladores. Que un enemigo de nivel 99 cuando lo matas te da más experiencia de la que debería. Te da algo similar como si matas a un enemigo de nivel 300, creo que es la cuenta más o menos. Ah, no puedo mover a Adele, debería haberlo movido un poco aquí para que empiece a llamar la atención de los de dentro y salgan de la zona de invencibilidad. Pero bueno, esta gente de la derecha podría hacer que volvieran hacia la izquierda, no me hace falta. Necesito a gente que mate a esta ladrona después. Así que, continuemos. ¿Debería haber dejado a lo mejor las animaciones desactivadas? Puede. Pero ya no lo voy a hacer. Por llevar la cuenta de Helo, se me olvida activarlas de nuevo para la historia. A ver, ladrona. Estate quietecita un poco. Tú. Ah, hagamos fisura colosal. No sé si lo hemos llegado a ver. ¿Quién necesita curarse? Tú necesitas curarte. Buen ataque. Tengo que llamar la atención de la gente de dentro. Dime que hay alguien que nos ha movido. Plan B. Plan B, plan A, plan C, plan Z. Es mi único plan. Y consiste efectivamente en hacer torres. ¿Cómo lo habéis adivinado? No lo sé. Es imposible de saber. Por favor, llama la atención de los enemigos. Y si puede ser que no mueras, también estaría bien. Nah, no va a morir. Confío en mi gente ahora, pero no confío mucho. Nah, tenemos estadísticas. Porque la verdad es que lo que es equipación... Mira, tú sí que tienes equipación, felicidades. A veces no tanta. Vamos a hacer una cosa. Tú sal a visitar a la gente de aquí fuera que te quieren decir una cosa. Y yo sigo llamando la atención, porque tienen que salir uno por uno. Es un poco cansado. Podemos hacer un ataque cuádruple o similares. Ya digo, no puedo modificar los paneles estos como hice cuando me pasé la partida por primera vez, porque no quiero alertar a este enemigo. ¿Qué estábamos haciendo? Curar al personal, porque además me da experiencia y rango para esta habilidad. Y vosotros, seguir aquí haciendo la torre, ¿no? Veo por qué no. Mira qué bonito. ¡Uy! Eso es todo lo que vais a hacer. Necesito que salgan de la zona de invencibilidad. Estamos haciéndoles el ven acá para acá. No me salen los ataques cuádruples. Creo que no hemos llegado a ver ningún ataque cuádruple todavía. Yo intento que me salgan, pero no me salen. Vale, la gente del hacha quita vida, quieras que no, cuando les amenazas con violencia. No puedo mover a la gente para hacer más ataques cuádruples, da igual. Aunque deje que me ataque, ¿eh? Es más vida que me curo, más experiencia para la curandera, que también hace falta. No puede salir de ahí. 10, 11, 13, no es peligro.
60 jode un poco más, pero tú tienes 600 de vida, o sea que te da lo mismo. Sigamos farmeando curas. ¡Oh! Tenemos ataque del huracán, este ataque siempre me ha gustado. Aunque en el Digaya 3 creo que tiene la mejor animación que haya visto hasta ahora. A ti te pongo a ti, sigamos intentando hacer ataques cuádruples por ver la animación. Me gusta más en Digaya 3, creo que le llamaban de otra forma, ¿no? Hurricane Slash. Pero bueno, ya lo veremos. No, no, no sé si vamos a verlo. ¡Hostia! Se ha rebotado. Claro, que me sigue dando igual. Oye, a ti te afecta el fuego, pero no tengo al mago de fuego. ¿Te importa si te hago mega hielo? ¿Sabes? Es que estás poniendo cansino. Y no me importaría tampoco que el de atrás se muriera. ¿Dónde se ha ido mi maná y esas cosas? Mis SPs. Vale, esto significa matar a mi aliado, no lo voy a hacer. Puedo esperar otro turno. Sí, sí puedo esperar otro turno. He olvidado que a ti no te he usado. Tenemos nuevo ataque, pero no lo voy a poder ver próximo al shot. Necesito estar cerca. ¿No te vas a morir tú nunca? Hace falta comprar nuevas armas. Tenemos no mucho ataque. ¡Fuera la samurai! ¡Nunca! ¿No os gusta el riesgo, maldita sea? Vale. Tú te has puesto ya cansino. ¡Oh, Boomerang Axe recién desbloqueado! Me gusta ese ataque. Ah, tenemos ataques con arco por fin con la curandera. Luego lo veremos. Seguramente no, porque se va a dedicar a curar, pero seguramente puede. Vale, estos solamente son los preparativos. Tenemos que pasarnos el nivel. Hurricane Slash. ¿Podemos hacer Gaia Blast? Rose Thorn, sí. Vale, esto después. Aunque no se vaya a dar la experiencia a ella porque no va a dar el último toque. Me podía haber esperado. Ah, sí le das el último toque, maravilloso. Vale, ahora es cuando empieza la partida. Ahora es cuando empezamos. Tenemos invencibilidad. ¿Qué significa esto? Y esto se puede hacer en todos los Disgaea, ¿eh? Si quieres subir la maestría de las armas, ¿cuánta gente tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mira qué casualidad, que ni he hecho aposta. Voy a esperar un turno más y ahora lo explico. Para poder poner a la gente en su sitio. Vamos a ocupar estas casillas de invencibilidad. Cuando mi gente que no sabe correr, aprenda a correr. Por favor, sé que tú eres el más lento de esta... Muévete, mueve el culo. Ahora es cuando. Ajá. Contaba con ello. No te preocupes. Ahora que estamos todos en nuestras casillas de invencibilidad, evidentemente solamente va a funcionar, hay que pensar a qué gente y qué armas quieres subir. Alternativamente, si tienes armas aquí en la equipación, puedes cambiarle el arma a alguna persona y subir la maestría con otras armas. ¿Qué ocurre si hacemos esto? Atacar a mi aliado, atacar a mi aliado, atacar a mi aliado, atacar... No puedes atacar porque has cogido, en el siguiente turno atacamos. Atacar a mi aliado, preferiblemente alguien que esté al lado por si te la devuelve. Veamos, por ejemplo, Rosalind. ¿Alguien está a punto de subir de nivel? Nivel 11 recién subido, lástima. Nivel 6 también recién subido. Nivel 3,5. Nadie va a ser súper aparente. ¿Cuándo va a subir de nivel? El que está más cerca sería el mago, a lo mejor. Fijaros más o menos por dónde está la barra de maestría del palo de mago, porque a base de pegar hostias con el palo de mago también sube, no hay que hacer magias. Se pueden hacer magias, pero si pegas hostias con el palo de mago también sube la maestría, ¿eh? Aunque pensarías que solamente fuera magias, no, ¿eh?
Terminar turno. Estamos en invencibilidad, por lo tanto... ¡Vamos a hincharnos de hostias! Colleja de palo de mago. Y los ataques en equipo creo que no cuentan, pero da igual. O deberían contar, aunque me parece que no estoy tan seguro. Los contraataques, sin embargo, sí que suben la maestría. Por lo tanto, la gente de puños sube la maestría más rápido con este método, ya que suelen tener más contraataque. Aunque el contraataque se lo puedes subir a la gente también. Luego pasando en la asamblea oscura diferentes... No ataques al que está lejos. Estos son manías mías, pero es para los contraataques. Y este es el método. Este es el método. Vamos a comprobar cuánta maestría tiene el palo del mago. ¿Siempre hacen la misma gente el combo? ¿No debería ser así? Ah, no, pero esta vez lo ha hecho la arquera. No ha empezado el combo... pero mira, ahora otro combo distinto. Y esto sube la maestría de las armas que tengas equipadas. Como ya digo, si quieres subir la maestría de otro arma, te cambias el arma. Siempre que tengas un arma disponible. O traes a otro personaje para que haga lo propio. Y mientras estamos en invencibilidad, aquí no pasa nada de nada. A ver. ¿Sabes por Firecan? ¿Ves? Sí que es visualmente aparente. Ahora estamos en 3 y 3 cuartos. De nuevo. Que me tachen de repetirme mucho, sería raro. Esto es un método que consume mucho tiempo. De todas formas, es la forma más eficiente de hacerlo. Vas a tener que estar aquí un montón de turnos. Yo estuve el otro día 50 turnos dos veces para estar con distintos personajes aquí dentro metido. Para subir la gente a la maestría nivel 5 más o menos. Es una cosa que, como siempre, lleva tiempo. Hay que tener paciencia. Pero a partir de ahora, esto también se puede hacer si vas al mundo de los objetos. Puede haber casillas en el mundo de los objetos que te den invencibilidad también. Y hacer lo mismo. Pam, 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 tú, yo, te pego yo a ti, tú me pegas a mí. El problema es que el mundo de los objetos es aleatorio. Esto es garantizado. Y ahora vamos a terminar la partida porque ya he hecho ese farmeo fuera de cámara. Sin embargo, vamos a hacer otra cosa que también lleva muchísimo tiempo. ¡Qué casualidad! Te afecta el viento. ¡Qué cosas! Vamos a hacer otra cosa que también ocupa mucho tiempo, que es desbloquear esas clases que no las he desbloqueado. Podía haberlo hecho, pero no lo he hecho. ¿La habilidad con las armas se mantiene entre reencarnaciones? Sí, pero... Y este pero que estoy diciendo no estoy muy seguro si es verdad. Buen ataque triple, un poco innecesariamente largo. Todo el mundo va a hacer ataques triples ahora por decirlo. Cuando reencarnas a un personaje, mantiene la habilidad con armas, excepto que pierde un poco de maestría. Si estás a nivel 5, a lo mejor se queda a nivel 4 con la maestría del arma, o algo así. Le baja un poco. Esto es cierto en Disgaea 5. En Disgaea 2 no me acuerdo seguro. Voy a suponer que pierde un poco de maestría de todas formas también. Aún así, pierdes un poco y aumentas de clase, merece la pena siempre. Mira, Naginata es nuevo. ¡Otro móvil! Hay que ver qué tiene ese móvil. Ah, sí. Fuera de cámara, para que no fuera muy cansino, digo, según voy a hacer algo muy cansino ahora mismo, que es desbloquear clases. He habilitado en la tienda que me vendan pesas. Las pesas no me acordaba exactamente cómo funcionaban. ¿Te quitan velocidad? No. Te quitan algo. Siempre te quitan alguna estadística bastante. Te suben otra estadística bastante, velocidad en este caso. Y además, te dejan a 25% de la vida. Siempre. No sé en qué situación puede ser bueno equiparse pesas. A lo mejor si estás farmeando... Solamente hay una situación. Para desbloquear uno de los finales malos, me imagino yo. Que es matando a muchas veces a tus aliados. Que tengan menos vida para que se mueran más rápido, pero para eso simplemente sube a uno de nivel y ya está, y matas a todo el mundo de un toque. No sé para qué sirven las pesas. Nunca las he utilizado, nunca las utilizaré. Son un poco inútiles, en mi opinión. Seguro que hay alguna build extraña que utiliza pesas. No la conozco, no hace falta. Voy a guardar, aunque el mando está hoy que se me desconecta todo el rato. No sé por qué, se ha levantado tonto.
Y si queréis nuevos personajes, si queréis reencarnaciones, hoy va a ser el día. O a partir de hoy. Pero bueno, también tenemos un puñado de maná, porque a base de farmear nivel ganas un montón de maná, a base de repetir niveles una y otra vez ganas un montón de maná. Esta gente empieza a tener maná como para poderse reencarnar y ser ligeramente mejor que super patéticos. Mirad, podríamos reencarnarnos y ser normales, no incompetentes ni buenos para nada. Increíble concepto. Alucinante, solamente por el super farmeo del infierno. Lo importante es... Esto creo que tengo que hacerlo. Y por cierto, solo he visto que aparezca con Adele. Pero podemos hacernos miembros del Senado. Esto tiene que aumentar mi relación con los senadores. Se me ha olvidado antes de eso una cosa. Luego me equipo. Ordéname los objetos, por favor. Deberíamos tener los móviles. ¿Dónde hemos dejado los móviles? Aquí. ¡Vaya! Es el mismo móvil. Estos móviles... Los cambios de clase hay que canjearlos con luna roja o esperaros a una luna roja global que está al 70% y pico, está casi. La luna roja grupal, a lo mejor os podéis esperar a luna roja grupal. Hay móviles que se pueden utilizar en el mapa del mundo. Y este es uno de ellos y me va a convenir. Has elegido llamar a los miembros del partido de los golems de madera de la lista de contactos de teléfono. Esta es la base de los golems del partido de los golems de madera. Adoramos estar al control de la Asamblea Oscura. ¿Qué? ¿Que la siguiente petición de la Asamblea Oscura va a ser exiliar al equipo Baciel permanentemente? ¡Genial! Juraremos tu lealtad en el prestigioso nombre de que le den a los del... de echar a los del Baciel ese para siempre. El problema es que tengo dos móviles vuestros. No sabía que podía repetir estas cosas, pero vamos. Esto debería subirme la lealtad con los del equipo este de los golems de madera. Así que... Eso es bueno. La frase es la misma, me temo. No sé si esto me baja la amistad con el equipo Baciel. Es probable que sí. Pero también es probable que a Adele ahora le quieran ligeramente más. Tenemos... ¡Oh, Dios mío! No me había dado cuenta de esto. Ya que he farmeado fuera de cámara, pero no me he vuelto a meter a la Asamblea Oscura. Excepto cuando vi esto de quiero convertirme en senador. También podemos hacer que los enemigos sean lo más fuerte del mundo. ¿Sabéis lo que significa esto? Más farmeo, más eficiente todavía. Porque si paso esta petición, básicamente los enemigos suben de nivel como 20 veces. De forma exponencial al nivel que tenían inicialmente. Lo cual quiere decir que podría farmear las gaticas en la cascada mucho más rápido. Y eso es bueno. Pero no es necesario. Se puede hacer directamente desde nivel 1 y dejar que suba. Ahora... Esta va a ser la clave para que algún enemigo salga a nivel 99 y mega farmear. Vamos a lo que íbamos. Ah, se puede mejorar el movimiento también y hay todo esto aquí con maná. Pero vamos a hacer... Me gustaría convertirme en senador, esto tiene que ser importante. ¿Cuánto cuestan las otras? 10, 20... Esto es súper barato. Vamos a guardar porque no me llevo muy bien con el Senado. Aunque ahora sí debería llevarme mejor. ¿Por qué no haces las cosas mirando que tienes un 42%, tontolaba? Voy a intentarlo, pero no va a colar. Digo, voy a farmear hasta que... Voy a salir y entrar hasta que tenga más de 50%. Esta va a ser la parte del vídeo en el que vamos a estar todo el rato encerrados en la Asamblea Oscura. Así que agarraos los machos. No quiero gastar mi delicioso maná, como comprenderás. 39, 41, 35... ¿Por qué no os caigo bien? Los de madera deberían estar de mi parte. Esto va a ser... Va a haber que sobornar a la gente, me temo.
hay que sacar sobornos. ¿Qué sobornos podríamos tener? ¿Pizzas con piña? ¿Queréis pizzas con piña, monstruos? Voy a daros las cosas más baratas que se me ocurra, vamos. Luego tengo que equiparme mejores armas también, seguramente. Que mira las que he conseguido a base de farmeo. Y no he farmeado tanto, ¿eh? Aunque pueda parecer lo contrario. Esta ropa vieja no vale para absolutamente nada. Tengo cosas con las que podría negociar. Siempre que no tenga que cambiar mis manos, aunque no las estoy usando aún. No quiero volver a tener que hacer lo del menú. Metámonos en política. Quiero definitivamente meterme en política. 38%. Lee las cosas. Lee las cosas antes de darle a aceptar. Por Dios, hay que intentar mejorar ese porcentaje antes de entrar. El ansia viva. Nada más, por favor. 40. 38. 36. 4. 3. No estoy a medio del porcentaje, gracias a Dios. 42. ¡Ey! 45 ha sido lo mejor hasta ahora. ¿Pero podemos hacerlo mejor? 46 me sirve. Golems de madera. Apoyo total. Como sois tan oscuros, no se diferencia el cambio de color. Tú estás dormido, me da igual. Tú eres tonto, me da igual. Tú estás borracho, seguramente vaya a votar que no, el cabrón. Nivel 500 si estás que ni fu ni fa, no te lo crees ni tú. Toma pizzas con piña. Toma pizzas con piña. Todas las que quieras. No quiere esta otra pizza con piña. Se ha hinchado. Ligeramente mejor. ¿Quieres ropa vieja? No seré yo quien te lo niegue. Hasta que no sea apoyo total, no voy a dejar de sobornarle. Ahora es cuando. Hay un rango superior que es amor, pero no me hace falta. Seguro que vota que no, ya lo verás. Tú tienes nivel 20, lo que votes me da igual. Tú estás a favor, pero puedes estar ligeramente más a favor, ¿eh? ¿Y si te doy esto? ¿Y si te doy la lagartija no? Pero ¿y las sodas abiertas? Apoyo total. Somos del club de la madera desde siempre. Me niego, tienes nivel 5, a nadie le importa lo que opines. Tú estás borracho, vas a votar en contra casi seguro. Pero es que además los borrachos están todos en mi contra. Dios, este nivel 500 preferiría que no estuviera en mi contra. Básicamente garantizo. ¿Cómo que estás? ¿Cómo que no? ¿Tú eres tonto o te lo haces? Tú votas que sí. Y a callar, es lo que vota tu partido. ¿Qué crees que aquí los senadores tienen opiniones individuales? Nada, lo que diga el partido y a callar. Y si no, pues eres un tráfuga a tu puta casa. Mira, voy a sacrificar incluso una mano. Necesito que votéis por mí. Cuando votas a que alguien se haga miembro del Senado, literalmente hay posibilidades, no es garantizado, de que aparezca en el Senado así, yo también voto. Y diga, generalmente que sí, pero puede que se niegue aún así, esto es ridículo. Es Disgaea, son demonios, es lo que tiene. Son así. Haces, mira, un senador tuyo ha participado. No, y pero sea cabrón. Pues ya no te uso más. Vale. Tú. Estás borracho. Debería funcionar como que votas de forma aleatoria. Así que tenemos mucha aleatoriedad aquí incluida. Excepto por un par de mamarrachos que tienen poco nivel y me dan igual. Podemos. Podemos hacer que se le pase, ¿verdad? No, esto es para despertar a la gente. Había un objeto que le quitaba la borrachera al personal, pero he olvidado cuál es. Y no lo he traído. Así que lo único que podía hacer es bombardearlo, que no voy a hacerlo. Bombardear despierta también, pero hacen que se opongan a ti. O se libra de alguien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Os ha afectado a vosotros también, ¿eh? ¿Quieres una soda? Esto ha sido fallo mío. Nota mental, no toques los cojones con las bombas. Así mejor, ¿eh? Ya... Olvidemos las viejas rencillas. ¿Tú por qué me amas? Si tienes nivel 65, me das igual. Ignoremos el problema de que la bomba tiene más rango del que yo pensaba. Ahora he cabreado más a este. Sigue borracho, le da igual. ¡Porfa! Los árboles me están apoyando, incluso ese de ahí.
Lo que no veo es que ha votado el tío que estaba borracho. Imagino que se habrá negado. Pero como la gente me apoya tanto, los letreros son más grandes y no se ve qué ha ocurrido. Pero gracias, gracias. Acepto a regañadientes este honor que me habéis otorgado. Oye, no hablé con la gente del pueblo el otro día, ¿no? Esto es importante, guarda. Me he quedado sin sobornos. No voy a utilizar más sobornos. Lo de desbloquear personajes deberían ser votaciones más fáciles. Aunque luego a lo mejor mejoro el contraataque. Esto puede estar cheto o puede que sea mi invertición. 50%, me parece muy mal. 53, 52, 49. ¿Puedo aparecer yo mismo en votaciones que proponga yo mismo? Voy a suponer que no. Por lo tanto, esto debería mejorar nuestras posibilidades porque Adele es posible que esté en esta votación. Aunque no sé si se tiene en cuenta en ese nivel de aprobación. Claro, que todo el mundo prefiere a Rosalind que a Adele. Si ese no es el caso. Tenemos 60%. Y puedo cancelar dos veces sin querer. Rosalind, gasta tú el mana, que nunca gastas el mana. Por favor. Claro, que el otro es más protagonista y siempre tiene más mana. Eso no te lo voy a negar. Hagamos un tipo duro. 60% mínimos. O si no, no voy a votar. Y Adele no está en esta partida. A la gente le cae mejor Rosalind de base. Adele tiene peores porcentajes. Hagamos una belleza tetona, es literalmente lo que pone. O pechugona, por lo menos. No os podéis negar, sabéis a lo que hemos venido. Buen trabajo, debería guardar después de cada votación, o me la estoy jugando. Eso es importante. Ninjas. Sé que tienes mejores porcentajes ahí escondidos. Dámelos. A lo mejor nos estoy sobornando y ahora los porcentajes están bajando. Si veo otro 49, lo acepto. 51, menos mal. ¿Por qué hay tanta gente? Un senador legendario está presente, aunque no es mi senador. No soy yo. Tenía que haber cogido más objetos de soborno. Esto es importante. No voy a sacrificar. Tío, ¿por qué no quieres la pizza con piña? Sabes que la quieres. Hay que intentarlo. Este tío es importante. ¿Puede? Todo esto es mentira. El senador importante va a decidir la votación. Ya verás. Está atacando a la gente que ha votado que no, creo. Aunque, por favor, vota que sí. Menos mal. Todos esos votos se pierden y... Así es como funciona la democracia. Es una representación más real de lo que podrías pensar. He sabido de siempre que dos tetas mueven más que dos carretas. Eso ya también lo sabíamos. Oye, ¿puedes hacer la votación tú? Es que me estoy quedando sin mana con la peña, pero tú necesitas reencarnarte. Vale. Me guardo tu... tus manases por ahora. Podemos sacrificar el mana del Prini, seguro que no le importa. Estos porcentajes empiezan a ser peor de lo que me gustaría y sigo sin tener objetos de soborno. Una Kunoichi, que es básicamente la misma votación que antes, pero en femenino. Tienes que tener objetos de soborno, ¡nunca! Esta no va a salir a... esta no va a salir adelante, Si os fijáis, hay algunas votaciones más grandes que otras. Porque tiene más nivel el enemigo. Esta era de prueba. No se ha visto, no se ha visto, no se ha visto, no se ha visto. Adele no. Aunque Adele sí. Gástate el mana, por Dios. Tienes mejores porcentajes ahora que la otra, prácticamente. No sé por qué, de repente ha bajado. Persuadir por la fuerza me gusta. Lo acabaremos haciendo... dentro de poco, pero no es ahora. ¡Uy! Por los pelos. Por los pelos. Sé que no has guardado. He cancelado antes de... ahora, es que tiene como lag. Aunque no podremos ver... ¡ah! No me acuerdo de que... podemos... ahora después atendemos a la asamblea oscura. Quiero ver lo que ocurre
Y tener mejor voz también sería bueno para que en la Asamblea Oscura te hagan más caso, voten más los que tú quieras, pero no me acuerdo de esta mecánica exactamente. Luego lo vamos a comprobar, porque es que no me acuerdo. De verdad, porque funciona en la Asamblea Oscura en distintos Disgaeas, funciona de forma ligeramente distinta. Entonces, atender usualmente es atender en tus propias votaciones de un aliado. Pero en este caso a lo mejor es distinto y me gustaría comprobar qué es. Hacer un espadachín asiático, ergo samurái, pero de verdad. Tenemos otro senador legendario al que no le voy a poder sobornar. Aunque por defecto, bueno, te puedo sobornar ligeramente, pero no ha subido ni la barra. No, quieres esta mano. Sé que quieres esta mano. Yo también quiero esa mano. Las manos raras, Bor, literalmente roban ligeramente mejor. Pisa, no, Saben que tiene piña. Ea. Ah, ha votado que no con los otros tres. Te odio, te detesto. Y no me voy a enfrentar a esa con nivel 1000. Eso también puede ocurrir, que se nieguen, claro. ¿Adel? Pero bueno, el samurái que vamos a crear es este samurái de aquí. Se pueden ver muchas de las clases aquí en el mapa del mundo. Y esta va a ser la buena, ya verás. En futuro Disgaea también se puede hacer que esto se haga más rápido, que también es un detalle, tío. Como me os rebotéis al final, me voy a tener que poner a... Voy a tener que decir que se hace lo que yo se digo aquí, ¿eh? Me voy a tener que empezar a tomar la justicia por mi mano. Así que no os pongáis tonticos. Dios, ¿por qué voy con el 43%? Ya no estoy mirando ni los porcentajes. ¡Venus! ¡Que nos conocemos! Tomo una soda. Y la piña pa' que entre. Digo, la pizza con piña. Jodido, a nadie le interesa. Suficiente. Que si no, luego tienes gases y no puedes votar. Esta está súper a mi favor, ya verás cómo se niega. No lo hagas. ¡Yu! La justicia funciona, ha ganado la mayoría. ¡Chúpate esa pringa! Guardar. Que no se dé cuenta. Pero se ha vuelto a negar, ¿eh? Lo hace aposta. Y ahora sí. Ah, una cazadora encantadora. Son las arqueras. Que no tenemos arquero todavía. Había que desbloquearlo a base de mago con disparos. A mí no me engañas, eso ha sido un empate, no vale. Pues Rosalín, vota tú de nuevo, anda. Y esta vez me fijaré en el número del porcentaje, anda, que es que llevo sin fijarme 3-4 veces. Se me olvida aprovecharme de que las cosas estén ligeramente a mi favor. ¿Puede? ¿Por qué me intento curar si no he ido a partida? Solamente he votado. Las votaciones son tan intensas. Vale, tenemos clases. Ahora podemos hacer... todo esto. Ninja, Kunoichi... Estos son los Heavy Knight que ya hemos visto en alguna partida. E incluso al segundo nivel tuyo. Todavía podemos hacer al viejuno. Samuráises, que son buenos con espadas. Los kunoichis y los ninjas son más o menos, pero unos son mejores con lanza, otras mejores con... No, tú con arco, tú con lanza. Ladronas de nivel 2, arqueras, arcos. Evidentemente los Beastamers, que son importantes. Magic Knights, espadas o magia. Las samuráis, que son espadas, que esta ya la teníamos. ¿Y dónde están los samuráis? Ah, están aquí abajo. Son espadas, puede que un poquito lanza, puede un poquito arco, pero sobre todo espadas. ¿Y tú? Espadas, puede que lanza, puede que arco también. Ok, y tú eras hachas, ¿no? Hachas o espadas o lanzas o un poco de todo, pero generalmente las voy a usar con hachas a estas.
Eso es todo, amigos. Aparte de los monstruos, te podemos hacer primis de rango 2. Podéis ser patéticos, pero ligeramente más de otro color. En Disgaea 1 esto había que desbloquearlo. Ahora ya se desbloquean de forma normal por nivel, por fin. Y eso es todo. Si nadie quiere personaje, que he cerrado la ventana de ver quién quiere personaje. Aunque las reencarnaciones barra crear nuevos personajes siempre al final del live stream. Antes de continuar, me gustaría atender a la asamblea. ¿Esto? ¿De alguna forma tiene que saber que tengo el Disgaea 5 en este ordenador? ¿Pero esto es un poquito cheto? No sabía que estos son propuestas que podía hacer. ¿En la asamblea? ¿Por ser senador? Esto es un añadido, esto antes no estaba. Evidentemente porque el Disgaea 5 no existía, claro. Estos son armas, la espada del Overlord es la espada que suele llevar la Jarl. De hecho seguramente pueda conseguirla eventualmente. De forma normal en el juego, lo mismo que con Brujilde, pero esto tiene que ser de más rango de lo que puedo acceder ahora mismo de forma normal. He guardado, ¿no? Podemos hacer distintas asambleas. Una que me interesaría mucho sería, bueno, esto de pon, llévame dude, esto es una mecánica en la que solamente puedes hacer el siguiente nivel con Prinis. Pero ganan más experiencia o algo así. Y el... me interesaría que solamente que subirle la voz a la gente, a los golems de madera. Me quieren muchísimo siempre. Pero necesito comprobar eso. Dejarme ver qué arma es. Porque si es el arma que yo creo, me gustaría saber cuánto ataque y cuánto rango tiene, porque esto podría estar increíblemente cheto. Técnicamente es legal, pero no creo que lo haga. ¿Técnicamente es legal? ¡Ah! Mira quién hace la votación. ¿Por qué pide la votación Plener? Casi todo el mundo está a favor. Puedo negarme. Esto es un arma que me van a regalar. Todo el mundo está a favor. ¡No! Porque el arma me la van a dar a mí. Esto es gratis. Estos son chetos. Estos son chetos integrados en el propio juego. Encima te la dan legendaria, por supuesto. Tiene 1050 de ataque, 525 de inteligencia, 150 de puntería. He guardado para volver atrás en el tiempo. Con esto podemos hacer este nivel mucho más fácil. Estos son chetos. De hecho, no sé si mejora el movimiento también, no creo. Es la forma de la espada que le ponen casi siempre a la Jarl. Por eso se llama la espada del Overlord. Igual que Etna tenía su propia lanza, la Jarl siempre viene con una espada similar a esta. En casi todos los juegos en los que aparece después, que son todos. La Jarl siempre aparece de contenido extra después de pasarte la historia, siempre, es obligatorio. ¿Esto es una forma de usar chetos para farmear más eficientemente? ¿Queríais chetos? Tomar chetos. Mirar qué chetos. Podría haber cogido un personaje que se mueva más también. 967, 976. Con esto podemos esperarnos a que suba la otra... chorrocientos niveles y aún así matarla. ¿Qué cosa más cheta, por favor? O sea, si lo piensas, 1000 de ataque luego no es tanto. Pero puedes conseguir esto antes incluso de lo que lo he conseguido yo. Podrías casi empezar el juego con este arma. No, esas cosas no, hombre, por favor. Vamos a volver atrás en el tiempo. Esto no ha ocurrido. No lo voy a usar esas armas. Cuando llegue a la altura que pueda conseguir esas armas de forma legal, las conseguiré, porque me encanta la espada del Overlord, maldita sea. Esa forma de espada mola mucho. Pero vale.
¿Y otras cosas tenemos? Brunhilde. No me acuerdo si es palo de mago. Creo que esto es, o bien es hacha o arma de monstruo. No, esto es palo de mago. Esto debe ser lanza. Casi seguro que es una lanza. Esto puede que sea un hacha o arma de monstruo. Y esto es palo de mago. Interesante. Bueno, vamos a hacer una petición para que los golem tengan más voz. Están todos... Casi todos son del bando rival. Tenemos que prevalecer contra el equipo Baciel. ¿No estáis de acuerdo? Rápido, apruébanos la votación. Y estos son los Baciel, ¿no? Aunque están la mitad borrachos. No recuerdo si estos son los Baciel o estos son los Baciel. Se van a negar todos. Los del bando de los golem que siguen presentes también sí que van a decir que sí. Ok. Esto va a ser una forma buena de... ¿Cómo puedes ponerte de parte del lado Baciel? Nunca olvidaré esta traición. Ahora se ponen más en mi contra. Mierda. De todas formas, no... Por curiosidad, ¿el equipo Baciel es quien yo pienso que es o son los mosquitos estos? Lo sabía, esos son los Baciel. Vale, no. Perdón, sí. Hay un senador legendario, aparte de yo, es un viejuno. Aquí se puede sobornar, como siempre. Estoy hablando para mí mismo, pero me vendría bien unos puños. Si tienes alguno, no me importaría votar por ti. Qué cosas, no tengo sobornos, lo siento. ¿Quieres una piña? Ah, vale, no. Se lo puedo dar, pero baja la estadística. Que te den. A lo mejor si me niego a aposta a estos primero y luego voy a favor de los otros, me conviene. Que los Baciel estén en mi contras. Y yo ponerme de parte de los de madera, porque ya estoy de favor de los de madera. Oh, así que quieres morir, adelante, te mataré. Bueno, si esto era de prueba, era de prueba. Pero si hago que se pongan a mí los Baciel, ¿no debería subirme la relación con los de madera? Ah, ya veremos. Bueno. Sorprendente, pero cierto. Podemos continuar la historia. Increíble, ha ocurrido. Y creo que no hablé con la gente del pueblo. Te vienen noticias, tienes suerte, quiero salir en televisión. O si hable. ¡Oh, Hanako! Estoy tan contento de que estés bien. ¡Ja, ja, ja! Ah, ¿qué le ha pasado a Taro? Fue arrastrado por el río y se ahogó. ¿Qué? ¿Taro se ahogó en el río? Es tan patoso, me pregunto de quién lo habrá sacado. Probablemente de papá. Vosotros, Taro está a medio de ahogarse, ¿no deberíais estar más preocupados? Dices eso, pero tú también estás descansando, ¿verdad? No solo descansando, farmeando del copón y consiguiendo cosas que no me hacían falta, pero sí. Los crímenes son medallas de honor para un demonio. Ser un criminal es simplemente algo guay. Oh, ok, lo haré lo mejor que pueda. Por favor, no quiero que mi hermana sea una criminal. Adel, no, eres muy aburrido. Oh, Hanako, ¿cómo estás? Lo estoy haciendo genial, no te estoy usando. No mientas a la gente. Pero, ¿sabes? Taro está más o menos muriéndose. Taro está así, más o menos muriéndose, así que estamos en un pequeño problema, jeje. ¡Ey, escucha! ¿Va a haber una arena de batalla en este área pronto? Voy a reunir unos cuantos amigos y unirme también. Mi meta es la victoria. Una arena de batalla. Porque este juego no era suficientemente anime, ¿sabes? Con la princesa, que ha estado aislada del mundo toda su vida. Con el tío que solamente le gusta pelear. Con... ¿Qué más tópicos podemos meter? Un arco de combates en una arena de batalla, por supuesto, ¿cómo no? Solamente los idiotas juzgan a la gente por su aspecto y su trabajo, por la clase que son. ¡No me mires con esos ojos tan... prejuzgantes? ¿Eso es una palabra que existe? Juiciosos. ¡Solo porque soy un demonio!
Cuanto más crímenes tengas, te volverás más importante, más famoso de muchas formas. ¿Qué es ese...? ¿Qué quiere decir esa anotación tan sugerente? ¿Tiene... tener crímenes invoca algún mecanismo de algún tipo? Ah, bueno, sí, el romance entre estos dos, no poder separarse por maldiciones, historias, es todo muy, muy eso. No puedo encontrar una flor suficientemente grande para mí, así que... tengo problemas buscando comida. ¿No puedes utilizar a Araune? ¿Aruaune? ¿Cómo se llame la que está allí? Que es un tío. Nah, eso estaría mal. Cuando continúas utilizando cierto objeto, un inocente llamado especialista amante, vamos, un especialista llamado amante nace. Principalmente su efecto es mejorar las habilidades de y en general las estadísticas del personaje. Ya veo, buenas cosas ocurren cuando continúas utilizando el mismo objeto. No me acordaba de eso, es verdad, había un inocente que se llamaba Lover, que es amante. Que era bueno tenerlo, pero no me acuerdo específicamente de por qué. Hay algunos inocentes en este Disgaea que no estaban en Disgaea 1 y viceversa. O sea que voy a tener que volver a mirar cada Disgaea nuevo. Es volver a mirar exactamente cómo funcionan los inocentes porque siempre cambia algo. Así que eso será mucho más adelante, no preocuparnos por ahora. ¡Te limpias los dientes! Yo me limpio los dientes todos los días. Por la mañana y por la noche. Bueno, al mediodía y por la noche. Así que estoy saludable. ¿Estás saludable? Ok. Antes de empezar el siguiente capítulo, también podríamos comprar armas. Y subir el rango de la tienda. O subir el rango. O comprar armas y luego subir el rango de la tienda para poder comprar mejores armas todavía. Y subirlo al 5 directamente. Y lo que es más importante, nos den a lo mejor mejores zapatillas, que las que tenemos aquí son un poco feas. Que luego empiezas a tener 2 de movimiento y 3 de movimiento y quieras que no se nota un puñado. Las cosas tampoco son baratas, ¿eh? Si quiero comprar una armadura con 91 de defensa, que no está mal. Ya son 24.000 ñapos. ¿Quién quiere defensa teniendo más ataque? Más agresión siempre es la respuesta. Espada pesada suena bien, pero es mentira. La katana ya se ha quedado anticuada. Escorpión. Tienes cosas mejores, si lo sabes. Tengo que irme más atrás. Hablemos de puños. Unos puños que cuestan 19.000. Me centro solamente en el mismo tonto, puede. ¿Bastones? ¿Qué queréis bastones? ¿Ni qué queréis bastones? Estas son buenas. A lo mejor podríamos comprar algo ligeramente más razonable, pero mejorar a varios personajes a la vez y no solamente a uno. ¡Nah! Anda, se pueden comprobar las estadísticas. Nunca me había fijado. ¿Sabes qué? 8.000 es un precio razonable. Voy a comprar una pistolita para la prota y eso. Tenemos martillo, pero podría ser un martillo ligeramente más pesado. Podría. Vamos a comprar un palo. Pelearos entre vosotros, pero este es demasiado caro. Uno de cristal. Los monstruos todavía no tenemos suficientes monstruos, que tenemos Prinis, dan igual. Hostia, la espada bastarda es que se llama espada bastarda y es una espada bastarda. Y solamente porque eres impronunciable te voy a comprar, aunque no tenemos a nadie que utilice lanza ahora mismo, pero es una invitación para que alguien coja lanzas y empiece a utilizar lanzas que no teníamos y tiene que utilizar otro personaje que no era su super maestría para empezar a utilizarlas. Vale, también tenemos objetos que he encontrado tirados por el suelo y que me han dado como recompensa. Puede que tengamos algo por ahí interesante. Esta pizza fuera de aquí. Esto me lo voy a quedar, 2 de ellas, para futuros sobornos y todo lo demás. Ahora. Organízame esto por armas, primero. Ahora. ¿Qué tenemos? Y lo que no me haga falta lo vendo. Estos puños ya los compré antes, o sea que no espero que tengamos nada mejor en plan puños. No tenemos nada, de hecho.
Esto debería ser bastante mejor. Decentemente mejor. Son como 50 más de ataque porque vamos por puntería. Has tenido suerte, estás el primero de la lista. Es como funciona. Toma tu palo de cristal. Tenemos mejores arcos, seguramente. Aunque no he comprado ninguno, sé que he conseguido... Dios, no he conseguido ningún arco mejor. ¡Te aguantas! Si tú no vas a atacar, tú vas a curar. Más palos de mago. Inteligencia 12, 20... No son gran cosa. Pero es ligeramente mejor que lo que tienes. Aunque es el mismo tipo de palo. Tenemos un hacha pesada. Este palo de mago, sin embargo, creo que es mejor el que tienes equipado. Tengo una espada bastarda y no lo he comprado solamente por el nombre. Es mentira. Puños, como digo, ya teníamos equipados. La trompeta ha vuelto, pero esta vez es legendaria, por lo tanto es mejor que esta, así que no te voy a cambiar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Wow! Lo que tenéis no está tan mal. No he tenido que actualizar tantas cosas. Lo cual quiere decir que todo lo que tengo ahora mismo en mi inventario se puede vender. Y lo voy a hacer. A lo mejor hay algún inocente en el inventario que sería interesante luego subir en el mundo de los objetos. No lo voy a hacer. Esto es dinero que podría estar en mi saca. Voy a dejar el beca no sé cuántos. Pero necesitamos dineros para un futuro en el que tengamos armaduras. No será hoy, pero en un futuro tendremos armaduras. Felicidades. El Crab Claw no sé si es mejor que lo que tenía por ahí. Por si acaso voy a dejar el último objeto de cada uno de estos. Y esto literalmente se ha vuelto ya irrelevante. La pizza con piña es para sobornar a algún tonto. Ahora sí. Luego subo el rango de la tienda que nos den mejores armas. Vamos. Sin más preámbulos. Por fin. Definitivamente sí. Esta vez es de verdad de la buena. Después de más de una hora. A comenzar el siguiente episodio. Increíble. Apuestas. Habéis visto que la gente ha subido de nivel. Todo el mundo. Unos más que otros, sobre todo Adel. Hemos conseguido ligeramente mejores armas. Las predicciones a partir de ahora son... En principio diarias. También estaba la opción de a lo mejor hacer... Una votación cada dos niveles, dos votaciones por día, al fin y al cabo, nada de eso. Diaria. Vamos a probar, vamos a experimentar. Con votaciones diarias y tenemos 5 minutos para votar, en lugar de los típicos 2 minutos. De hecho voy a dejar 10 minutos porque estoy seguro que va a haber historia antes de empezar este nivel. Así que durante la historia podéis votar. ¿Morirá alguien hoy? ¿Puedo poner hasta símbolos de interrogación si me vuelvo loco? Madre mía, qué clase. Qué estilo. Iniciar predicción. Espero no morir en los primeros 10 minutos porque si no la votación se invalidaría. Ya habríais visto si ha muerto alguien o no. Historia. Overlord Zenon, los preparativos para el Señor de los Demonios casi se han completado. ¿Qué teníamos que hacer hoy? Teníamos que rescatar a Taro. Pero... Sí, Edna sigue por ahí suelta. ¿Y eso puede ser un factor interesante a la hora de morir a alguien hoy? ¿Quién sabe? ¿Podría volver? Puede que sí, puede que no. Nunca lo sabremos. Y también podéis votar que no va a morir nadie, que a lo mejor ocurre. Te dejaré eso a ti. Lo más importante, ¿has encontrado a la princesa ya? Bueno, señor, estamos a punto de... realizar el ritual del... de la visión futura. ¿Cómo se llama eso? Premonición. Pero debido al...
A lo secreto de la misión no podemos utilizar a nuestros sirvientes, así que... No espero ninguna excusa. Encontrar... a la princesa de inmediato. La más bella de las flores crece delicadamente en un jardín. Una vez que se expone a la naturaleza salvaje, incluso la mayor, incluso la más bella, el más bello florecimiento se ve corrompido, manchado, estropeado. ¿Cómo lo desee mi maestro? ¿Esta es la caverna del mal? He oído rumores, pero este sitio es bello. Taro está aquí en alguna parte. ¡Hola! Me duele el estómago. ¿Me puedo ir a casa ya? Tengo que utilizar el baño también. ¿Habéis visto la habitación de las pequeñas ranas? Es una expresión que se utiliza, sobre todo en América, que es lo de ir a la habitación de los niños, de los, para referirse al cuarto de baño, vamos, básicamente. Es una cosa que no se usa aquí. Venga, vamos de una vez. Aunque Tardo no se ahogara, tenemos que salvarla antes de que se lo coma un monstruo. Sí, tienes razón. Vamos para adentro. Ok, veamos a lo que nos enfrentamos. Nivel 13. A lo mejor casi más de lo que esperaba. Niveles 14. Y tenemos sucubos, que ahora podremos empezar a crear también. Interesante nivel. Hay una solución muy fácil. Sí, son torres. Siempre son torres. ¿Por qué os extrañáis de que la solución sean torres? Que es llegar aquí lo más rápido posible a base de torres. Hay curación. Hay en Croats, que es lo de que se extiendan los paneles para que todo esto se convierta en una zona de curación. El problema de esta zona de curación es que los enemigos que están dentro tienen un 50% más de estadísticas. Curan 20% de la vida estas casillas, lo cual es bueno. Pero los enemigos se bufan, lo cual es malo. También te voy a decir, si podemos librarnos solamente de la ventaja enemiga, esto podría ser beneficioso. Creo que podemos contra ellos y ellos contra nosotros no pueden. Son muchos, son más que en la guerra. Y tienen... hay un nivel 16... que podría ser desafiante si no tuviéramos a Del más cheto que nada. Me interesa que se extienda este evento. Lo que no me interesa es que favorezca solamente a los enemigos. Pero esa curación creo que puede ser buena para nosotros, ya que puede que nos quedemos a gente ahí con un poquito de vida. Vamos a hacer lo que está claro que vamos a... está claro que lo vamos a hacer, porque al fin y al cabo tengo a gente que tiene nivel... 14, 13... Este nivel 8 ya está dentro de la gente que no vamos a utilizar hoy. No tenemos mucho nivel más que los enemigos. Dicho eso, tampoco tenemos mucho menos. Mi estrategia, sabéis qué quiere decir torre. Si hacemos una torre, los lanzamientos van a dejar a gente que no va a poder atacar en situaciones comprometidas. Por ejemplo, a lo mejor alguien se queda aquí en medio del bullate de cuatro enemigos. Ahora, los enemigos no vienen a por nosotros, generalmente se quedan en sus zonas. Siempre que más adelante, siempre que la zona azul empiece a acercarse a una zona peligrosa donde haya enemigos, no tengo prisa. Toda esta zona es gratis. Podemos ir poco a poco y hacer la torre después. No hay por qué hacer la torre de forma inmediata, va en contra de mis enseñanzas, va en contra de mi religión. Pero podemos ser pacientes. Increíble. ¿Ha ocurrido? ¿No estoy suicidando a la gente de inmediato?
¿Es porque la gente ha votado mayormente a que si iba a morir la gente? ¿Puede? Pero podemos tomárnoslo con calma. Aunque la torre siempre está ahí como posibilidad. No prometo nada. Esperaba más, no te voy a mentir. Afecta fuego, afecta hielo, demasiado complicado. Vamos a hostias. Que no vaya a hacer una torre no quiere decir que no pueda hacer una pequeñita torre. Adel sí que quiero que vaya lejos ahora mismo. Puedo dejar a estos en una zona de seguridad, pero... Ataquemos un poquito. Vamos a... Digo que no voy a ir hasta aquí directamente, pero voy a empezar a tirarle piedras al avispero a ver qué ocurre. Aparte, tenemos un ataque nuevo, el rey de las bestias. Este enemigo está más muerto que lo que na. ¿Qué arma más legendaria tienes? Me da igual. Vamos a ver el ataque nuevo. ¡Ah, es este ataque! ¡No! Ese ataque lo cambia en la animación en futuros Disgaea. En futuros Disgaea mola más. Porque cuando haces el ataque que pega una patada hacia arriba, se pone como a pegar múltiples patadas así hacia arriba, estilo película ahí de Kung Fu extraña. Y queda más dramático, pero es un buen ataque. ¿A alguien le afecta algún elemento? El fuego, has dicho, ¿no? Pues vamos a empezar a subir mega fuego. Queremos rango cuanto antes. Y aunque Aníbal se has dedicado a tirar a la gente en muchos, vas a volver a tirar a la gente. Vamos a ver qué ocurre primero y luego decido el movimiento. Pasa que lo he evaporado. ¡Hacha boomerang! Este ataque también me encanta. Me lo han cambiado. En Rothy's Gaeas hace... Tira el boomerang detrás y luego vuelve. Y hace... Como estilo motosierra al enemigo. Y es como más violento, más... Más visceral. También. Te voy a acercar a los enemigos, pero tampoco tanto. Porque no quiero que estos bajen si es posible. Problema. Si estos enemigos están puestos en los laterales es por algo, porque van a campear, tienen rango de ataque. Eso es ligeramente malo. Vamos, puños. Pero vamos no tanto, ¿eh? Porque este turno no vamos a poder atacar muchísimo. Sacrifiquemos a nuestros ladrones. No sería la primera ni la última vez. Ahora, tengo mejores ataques. ¿Qué es esto? Ah, puedo dormir a los enemigos. Creo que llego a este enemigo. No veo porque la cámara se ha vuelto a acercar, como siempre. No es suficiente. ¿Alguien puede terminar el trabajo? Vamos a llevar a nuestra curandera a primera línea de batalla. Es la opción inteligente. Tengo un plan. Si te coloco aquí, ¿deberías llegar, atacar y luego recular? La respuesta es puede. ¿Tenemos algún ataque especial? Porque tengo ataques de arco ahora, ya que he subido la maestría con arco. Interesante concepto. ¡Oh, wow! ¿Por qué mi arquera quita más que otra gente que sí que debería... ¿Por qué mi curandera quita más físicamente que alguna otra gente que se dedica a hacer cosas físicamente? Nadie lo sabe. Pero ocurre. Vale, solamente hemos alertado a la mitad del avispero. No está mal. Y a este tío no lo vais a matar. O sea, tiene 600 de vida. Y a Adel menos. Ah, y se va a enfadar. Que lo sepáis. Bueno, vamos a lo loco. ¿Quién ha dicho que tenemos que ir a problema de altura? Así. ¡Vámonos! Adel quiere sangre. No le vas a decir que no. ¿Algún ataque en área? No, ¿eh? Las hachas son mucho de ataques, pero no en área. Aún así, otro boomerang.
es un buen ataque. Sigue siendo un buen ataque. ¿Quién tiene ataques en área de viento? Tú tienes ataques en área de viento. ¿Es suficiente movimiento este? ¿Megaviento que ataca a los dos enemigos? ¿Me has dicho? Sí, por favor. Casi. Casi matas a los dos. ¿Cómo solucionamos este problema? Que no se diga. Vamos a utilizar a la samurái en lugar de para coger a otra gente para atacar a la gente. Este mago está demasiado cerca. Eso no es un lanzamiento, por favor. Menos mal que llego. ¿Has visto mi espada bastarda? ¿Y ahora? Me encanta que los números empiecen a ser un poquito más grandes. Retírate, anda. Con ese lanzamiento no sé a dónde vas. Bien, ahora ya... Toda esta gente se va a ver visto, se va a ver afectada por el 50% de ataque. Tenemos que priorizar eso. Matamos a este enemigo enseguida. ¿Te afecta algún elemento en particular? Viento de nuevo. La gente es fan del viento. A ver, tengo un poquito de miedo de utilizar a Pyrosera ahora mismo. Es el que menos nivel tiene de todos. Que es 13. No es poco nivel. Puede incluso hacer alguna habilidad con los puños, pero no muchísimo. Pero vamos a llevarte a la batalla. Confío en ti. Si mueres es culpa tuya. O culpa mía por haber confiado en ti. Porque me has defraudado. No voy a poder llegar. Si voy a poder llegar, no voy a poder llegar. La carga del tigre opina que sí que llego. La pregunta que hay que hacer, ¿si estamos suficientemente cerca para que nos ataquen? No. Adele a lo mejor está un poquito cerca, pero deberíamos estar relativamente a salvo. 172 de vida no es mucha vida. No es muy poca vida tampoco, podría ser peor. Resistencia, 132. Creo que estamos bastante a salvo. Creo que estamos a salvo de este mago. No recordaba que lo bombeamos para atrás, casi se muere y todo. Ni siquiera nos va a atacar. Guay, me voy a aprovechar de esta situación bastante. El único problema es la altura. Estás en la peor zona, no puedo atacarte con puños de ninguna de las maneras. Se ha escondido, le he escondido yo. No puedo atacarle aquí por altura, no puedo atacar de lejos de nuevo con el mismo movimiento porque necesita una casilla vacía detrás. Es invencible, nadie puede detenerle. Tú no tendrás menos limitaciones de altura por algún casual, no. Y Adele ya se ha llevado mucho el protagonismo. Tenemos que empezar a hablar de torres de nuevo. Sé que es una discusión que no todo el mundo está dispuesto a tener, pero hay que hablar de torres. Sobre todo una torre que llegue hasta aquí. No puedo retrasar más lo inevitable. Este tío no es un factor que me importe. Estos de aquí, con 50% de bonificación, sí es un factor que me molesta más. Dos... Espera. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que con un solo lanzamiento podemos hacer esto. También te voy a decir. Tienes que llevarte tú la muerte. Te la has trabajado tú, necesitas la experiencia. El resto necesitan poco menos la experiencia que tú. Ahora, Adele definitivamente acaba de tirarle la piedra al avispero. Ahora sí. Maravilloso. Podemos hacer que el legítimo dueño se lleve su experiencia. Decirme que he roto el cristal bueno y no he roto un cristal que no valía para nada. 20% de curación y que siga creciendo el área. Quiero que el área crezca porque así me curo yo. ¡Qué demonios! Y los demás podemos acercarnos cautelosamente. Al enemigo no sabes subir por la piedra, ¿eh?
Hay que darte zapatillas. Las zapatillas también sirve para que puedan saltar ligeramente más y de repente este salto, que otra gente no puede superarlo, este sí que lo puede superar. Y es muy útil porque las partidas aquí son más verticales que en Disgaea 1. ¡Oh! ¡Tú sí que puedes! Me sorprende. Celébralo curando, que te da experiencia. No aciertas. Se están curando, es irrelevante. Gasto mucho SP, un ataque en área ahí. Están deseándolo, están todos juntitos. Si alguien va a sobrevivir a la oleada de los enemigos, es Adele. Así que vamos a aprovecharnos y vamos a entrar con Adele. Es que mete unas hostias como panes. Los puños me gustan menos que las espadas porque no tienen... No ves el sprite, no ves el diseño del arma mientras estás en la partida. Pero es satisfactorio pegarle una colleja a un enemigo y que se muera. No te voy a decir que no. He perdido mi boomerang, que era la única forma que tenía de atacar desde lejos. Hablemos de debilidades elementales. Viento, fuego, 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 hielo. Mucho fuego. Y luego uno para el viento y otro para el hielo, por si tenemos que empezar a tener que sacar a relucir las debilidades elementales. Acerquémonos cautelosamente. ¡Que te muevas! Gracias. Pero aún así me voy a quedar un poquito lejos. ¡Podemos disparar a la gente! Tenemos la altura, tenemos ventaja de altura, no podemos perder. No tengo tanta ventaja de altura, no llego. Llegas a mi lado. Podría atacarte, pero llegas a atacarme después. ¡Nope! Vamos a, ya digo, cautelosamente acercarnos a la frontera. Y en el siguiente turno montamos nuestro ataque. Adele puede resistir las hostias, los demás me la juego ligeramente. Y estamos jugando a intentar que no muera nadie, lo juro, de verdad que no quiero que muráis. Es mentira, no estoy matándoos a posta para que tengáis que gastaros las sardinas, no tenéis pruebas de lo contrario. El problema es que las sucubus es posible que tengan ataques en área. También te digo una cosa. ¿Escudo para siempre? Madre mía, qué lentos que sois. Tenemos aquí... Mago Aventuras. Vamos lentamente con los magos. Necesitáis unas zapatillas, pero ya. Además, los tres de los tres colores, oye. Lui, Dewey, como se llame el otro. ¡Hostias! ¡Quitan vida! 156. Ataque de culo, pero no has usado... Ahora. 289 en total. Adele tiene 500 y pico de vida. Si no ha subido desde la última partida. Sí que llegan... ¡Oh, no! Al de atrás no. Va, 28. ¿Qué estás riéndote de mí? ¿Hay que curar a Adele? No sabes. También te voy a decir, si te puedes ir pegándole una hosta a alguien antes de irte. Este tío tiene nivel 16, 300 de vida. Creo que va a ser más fácil abrirnos paso por aquí. Y vale, pues me voy de todas formas. Pero por lo menos te vas caliente. Adele cuenta como que ha muerto alguien, aunque Adele no va a ser resucitado en Prini. No quiero que muera. Por suerte, mega curación está exactamente a la distancia necesaria para no llegar. El asalto a la barrera esta va a ser complicado. Lo primero es lo primero. Tú eres el tonto que le afectaba el hielo, ¿verdad? Exactamente la distancia necesaria. Limpiemos el mapa. ¡Qué poco le quitamos! Tiene mucha resistencia. Pues le pegamos un puñetazo luego. ¿Dónde te meto? ¿Crees que puedes con ella?
La carga del tigre es un ataque desde lejos. Problemas de Disgaea 1 han vuelto. Mira qué pequeña diferencia de altura hay. Es demasiado para la triple, para triple ataque. Triple ataque tiene muy poca... muy poca altura con la que jugar. Pero aquí sí que llegamos. Es una posición peor. Estamos más expuestos a los elementos. Tenemos 172 de vida. Si hago esto, me estoy comprometiendo a que en este turno tiene que morir prácticamente todo el mundo. Porque puede venir perfectamente el nivel 16 y matarme. Fácilmente. Muy fácilmente. Necesitamos una especie de seguro de vida para hacer esto. Y ni siquiera es garantizando que vaya a matar a este enemigo, ¿eh? Sería más valioso venir a por aquí, a por adelante, pero estoy más cerca del enemigo aún. Mueve el tanque al frente. Mover al tanque al frente da igual. Tenemos un área abierta. Pueden rodear al tanque y atacar a otro enemigo. No van muy faltos de movimiento, precisamente. Esto es matar o morir. Matar o tener folla también podría ocurrir. También Rosalines no está haciendo nada. Pero no tiene movimiento. Deberíamos lanzar con alguien. Al final creo que te voy a devolver abajo. Eres más valioso como material de lanzamiento. También te voy a decir. Rosalín tiene 228 de vida. No es mucho, mucho. Tiene más ataque, definitivamente, que otra gente. Podríamos encargarnos de ti con bastante seguridad. Y podríamos hacer ataque próximo si no estuviera el tonto el mago en medio. Tonto el mago que ya se ha movido y ya ha hecho sus cosas. Me falta una casilla. ¡Ah! Ese ataque quita bastante. Está casi seguro que este tío moría. Necesitamos garantías. Mi garantía va a ser Gaia Blast. Justo estás ocupando... El mago azul está en el peor sitio del mundo. Problemas de altura. Tendría que hacer un Triburs, que no es el mejor ataque. Pero es algo. No sé si esto va a matar. Tengo que empezar a centrar mis esfuerzos en ti. Tú eres el que más problemas me vas a dar. Estas quitan más vida de lo que me esperaba. Me ha sorprendido. Pero tú vas a quitar más aún. Suficiente, bien. Todo esto ha empezado porque quería mover de sitio al puños este, como se llame, el hereje o pecador, para poder curar a Adel. Porque un Mega Gel es mejor que Gel y va a recuperar... No llega a curarle toda la vida, ni siquiera. Y ahora tenemos que ir todos a por este. Y nos la jugamos a dos cartas. Estas dos cartas, siempre que se muera. Como dicen en mi pueblo, al turrón. 129 de vida. Al turrón desde ligeramente más atrás. Justo la distancia necesaria. ¿Qué elemento le afecta? No lo sé. Mis magos ya se han movido o han lanzado. Ok, buena cantidad de vida, pero podría ser mejor. Por favor, Gaia Blast, trompeta. Uf, qué poco ha quitado la trompeta. 90 de vida. Y solo me queda... ¡Espérate! El mago de viento no ha atacado. Estaba seguro de que el mago de viento había atacado o lanzado a alguien. Lo pensé, pero luego no lo ejecuté. El movimiento. También, si nos quedamos dentro del área que nos cura, puede que sobrevivamos con un poquito más de posibilidades. Pero no es garantizado. Y tú solo tienes nivel 14, no te creas tampoco que estás mucho más allá que este. No podemos atacar con el hacha desde aquí. Podríamos si lanzamos. El viento no es... Es 0%, ni fu ni fa, ni frío ni calor. Tiene 97 de resistencia.
No estoy seguro si eso es mucho o es poco. Es bastante, es más que estas dos. Pero la planta, me hubiera gustado mirar si es más resistencia que la planta. Hay que quitar 90 de vida. Las posibilidades de quitar 90 de vida son limitadas con el mago. Me la juego ligeramente. Pero mi tanque tiene que estar delante en el campo de batalla y tiene ataques especiales que definitivamente le van a bajar defensa y van a quitar más. Lo sé seguro, tengo 260 de ataque. Mi mago 175 de inteligencia no está mal, pero no es un bolt especial K. Esto es literalmente todo lo que puedo hacer, vamos a probar. Y nos la jugamos con las empusas. Más de 90 de ataque, lo que necesitaba saber. No están atacando a mis tanques, eso es malo. 67, eso es bueno. Posiblemente no le quite mucho más. Se curan de vida, por cierto, cuando hacen ese ataque también. Hemos sobrevivido a otro combate. ¡No te la juegues! Que hemos tenido problemas con los contraataques en el pasado. No te hubiera matado ni aunque te hubiera contraatacado. Y ahora te vas a curar a base de venir aquí a la zona de curación. ¿Alguien quiere ver un ataque cuádruple? Yo quiero ver un ataque cuádruple. Sería el primero que ocurre, porque la gente nunca quiere hacer un ataque cuádruple. 95, 99%, 60% de ataque cuádruple. ¡Cuádruple! Ah, mira, hacen torre. ¿Cómo me conocen? Hay distintas animaciones de ataques cuádruples. No recuerdo si esta es la mejor o la peor de este Disgaea. Y volver a vuestras posiciones, señores. Buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. ¿Quién quiere matar a la empusa? ¿Quién quiere matar a la empusa? Eres una empusa, ¿verdad? Empusa. 21, 14, 19, 17, 16... ¿Te has quedado atrás, Rosalín? ¿Cómo es posible eso? Intenta matarla. Pero antes trabájatela un poco. Joder, con las áreas de alcance y de... De abajo arriba se puede hacer mejor que de arriba abajo. Podemos hacer el ataque próximo, no lo puedo creer. No se morirá, ¿verdad? Pensaba que le iba a quitar menos. El problema es que quitamos bastante, pero nos quitan bastante. Ese arco es mejor que el que tenemos equipado ahora mismo, seguro. Necesitamos armaduras. Y me he gastado el dinero en comprar armas. Siempre que el enemigo está muerto no nos puede hacer daño, pero puede ser como en esta partida que haya muchos. Y entonces es más difícil. Ahora sé por qué llaman malvada esta caverna. Los monstruos de por aquí son realmente fuertes. Hay que subir a Rosalín. Se ha quedado atrás de niveles con la tontería. ¿Es eso? ¿Júbilo lo que siento en ti? ¿Te adoras? La pasión de la energía, la... Sí, la pasión de la batalla, ¿verdad? Tú, maniático de las batallas. ¿Yo? Ya te he dicho que solamente estoy luchando para salvar a mi familia. Hoy vamos bien. He farmeado, pero no he farmeado tanto como podría haber farmeado. Si me hubiera puesto a farmear en serio, teníamos... Más de nivel 20 todos los personajes ya. Me he limitado un poco también, no sabía seguro qué nivel iban a tener los enemigos. Más o menos parece que he alcanzado hoy un punto medio interesante. En el que podemos matar fácil, pero podemos morir también bastante fácil. Así que... Creo que hoy más o menos lo he más o menos nivelado más o menos. Yo ya te he dicho que solamente estoy luchando por mi familia. Entonces tienes que ser un maniático de la familia. Todo lo que escucho es familia esto y familia lo otro. Tú te callas, gabacho. Digo rana, digo gabacho. ¡Cállate, Adel! Pensaba que habías terminado. ¡Adel, cállate! ¡Adel solamente...! Empieza de nuevo. ¡Cállate! Adel va a luchar contra el Overlord para que podamos convertirnos en humanos. La mayoría de los hermanos solamente se meten contigo. Entonces, Hanako, ¿estás muy orgullosa de que Adel sea tu hermano mayor? ¿Casoc? ¿Chichiyo? ¿Yo no coto, Makoto no casoc, to omotte kudasatte iru no de aroka?
familia. ¿Realmente padre piensa en mí como familia? Cada uno, cada loco con su tema, como siempre. Pregunta, ¿un Beastmaster para qué sirve? Para más de lo que piensas. Mejora las estadísticas de las de los aliados monstruos. Y los aliados monstruos, en Disgaea 1 los usamos muy poco. Muy, muy poco. En Disgaea 2 podemos empezar a utilizarlos. Cuando llegue la parte final de Disgaea 2, los vamos a utilizar muchísimo. Porque se desbloquean habilidades que son recojoneras. Pero tiene que ser después de haber terminado la historia por primera vez. Creo. Lo tengo que consultar porque se me ha olvidado consultarlo. Podríamos subir a Follicle. No, Follicle se tiene que quedar ahí como mascota. Solamente sirve para chucharle, para acariciarlo y para quererle mucho. Follicle no podemos arriesgarlo y ponerlo en batalla, le podrían hacer daño. ¿Cómo puedo pensar en esa... en semejante blasfemia? Después de todo fue padre quien me dio... quien me ha dado una vida... cómoda y lujosa hasta ahora. Para dudar en una cosa semejante, oh padre, por favor, perdóname. Ok, el nivel de bonus suele más o menos decirte qué nivel tienen los enemigos aproximadamente. Sigue siendo rango 5, posiblemente esta siguiente batalla no sea muy complicada. Por lo menos no más que esta que ya hemos hecho, vamos a ver. El que faltaba para el duro. Y el director también. Venga, Adel. Le llama Adel-chan siempre. Adel, cariño, por ponerle algo. Le han puesto lo de cariño. A lo mejor podíamos decirle alguna cosa mejor, pero... pero bueno, sí. Básicamente está utilizando un diminutivo. Cada vez que dice Adel-chan, es un diminutivo. En inglés lo han traducido como Alex Darling, pero ¿sabes qué le podíamos llamar? Alexcito. Le está poniendo un diminutivo cariñoso. Podríamos empezar a llamarle Alexcito porque llamarle Alex cariño me suena súper raro. Vámonos, ¿eh? Hemos tenido una grabación mala hoy. Vamos a intentarlo otro día. Hay otras formas para demostrarle al universo que sigues vivo. No puedes rendirte ahora. Ir pensando en que Clarice os vais a querer reencarnar en la próxima luna roja porque queda poco. También os voy a decir una cosa. Este fin de semana no vamos a hacer Disgaea. Primero, tendré que farmear fuera de cámara. Segundo, este fin de semana vamos a hacer una cosa nueva, por fin. Viernes, sábado y domingo, seguramente. Entonces, a lo mejor tengo que alargar un poco la duración de la luna roja, porque la puse 10 días, pero de esos 10 días he jugado Disgaea 3. Entonces luego veré a ver si puedo cambiar la duración de la luna roja, porque tiene que estar a punto de salir, ¿no? Está al 89%. Pero creo que hoy no va a llegar a salir la luna roja grupal. Donde todo el mundo podría decidir, oye, si la gente tiene sardinas que gastar, es el momento. La luna está a 10.000 sardinas ahora de salir, yo creo, pues está al 90. Hacen falta 5 personas que voten 2.000 sardinas. Esa limitación de 2.000 sardinas diarias no la comprendo, pero vale. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué sirve? Pero ir pensando en qué clase queréis de todas las que tenemos ahora, que ya son muchas. Incluidas súcubos, porque hemos derrotado súcubos en esta partida. Y son monstruos. ¿Qué? Se supone que tienen que hacer un héroe oscuro ahora. Alexcito. También es raro. Actuaciones en el escenario, trucos, todo es parte de mi actuación. Haré lo que haga falta para hacerle saber a mis fans que todavía estoy vivo.
¿Qué significa héroe oscuro, por cierto? Porque pensarías que es un héroe. Oscuro. No una especie de ídolo raro. Pero nunca tuve la intención de herir a esos críos. Esos son los riesgos que corres cuando secuestras a la gente. Cuando haces a la gente rehén. ¡Sí! ¡La música! Disgaea 2 tiene algunas canciones. Si en Disgaea 1 me encanta la canción del guardián, la del defensor de la tierra, la canción de Curtis. Dark Hero World. Esta es la canción de Axel. Lo que hago y lo que hace mi personaje son dos cosas completamente distintas. Mira, tengo que irme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Irte? ¿A dónde vas? Voy a descubrirlo yo mismo. Tengo que irme. Hiro. ¡Ey, taxi! No me acordaba de esto. Taxi de repente de la espesura. Encima de una catarata. No, dejar la música. Es una de mis canciones favoritas de todos los Disgaeas. Es muy buena. La White Tiger se llama. La canción de Axel. Es cojonuda. ¿Qué pasa de él? Me acaba de recorrer un escalofrío el espinazo. Tengo un mal presentimiento. Sí, no, pero el escalofrío ha sido Axel y lo sabes. Ok, ¿qué mecánica tenemos en este mapa? Nada. Que podría ser... Este mapa ya lo hemos vivido. Este mapa exactamente igual ya lo hemos vivido. Este mapa es un clásico. Este mapa ocurre en bastantes Disgaeas. Una zona en la cual generalmente ya está puesto el ataque. En esta ocasión tenemos que hacer que alguien nos ponga ataque o defensa, o ambas cosas, y hacer el aguante aquí abajo. Aguantar todos ahí el embate enemigo para luego contraatacarles. Tienen niveles 14, no hay ningún 16, por suerte. Lanzar siempre es la respuesta. Esta va a ser la... No, esto no puedo hacerlo así. Necesito a alguien que corra más. Tengo exactamente lo que manda el médico. ¡Ah! ¡No llego a coger! De abajo arriba sí que llegamos a coger a esa altura. Tendremos que hacer lanzamientos para los lanzamientos. Tenemos aquí, podemos poner a 8 personas, más 2 personas que van a ser los que van a lanzar y luego a lo mejor van a campear o lo que sea. Ladrona, te acabo de hacer voluntaria. Tú vas a coger la que está lejos. Nadie puede contra el poder de los lanzamientos diagonales. Ahora tenemos defensa en esta zona. ¿No recordáis esta partida en Disgaea 1? Es que es muy típica y creo que siempre hay una partida similar en todos los Disgaeas. O casi siempre. A ver, protagonista es demasiado protagonista como para irse a tener que estar levantando cosas. ¿Quién va a levantar las cosas? ¿Quién va a levantar...? Siempre te utilizo para lanzar a la gente, no sé por qué. Esta vez no. Un poco de respeto esta vez. La gente que se ha dedicado a levantar las cosas... Es probable que no vayan a ser recibir ataques. Así que Rosalín... Así que el lobo... Puedes moverte, por favor, estás en mal sitio. Menos mal que Dios inventó los lanzamientos diagonales. Pero tendremos que acertar. Gracias.
Con un poco de suerte no van a atacarnos aquí detrás, espero. Ahora sí, ya podemos terminar de sacar al personal. En primera línea, gente que aguante un poco las hostias también por si acaso. Véase, tú. Véase. Técnicamente tú. Pero defiende. Y mira a la gente a la cara, por favor. Aquí atrás vamos a poner... Vale, resolverme una duda existencial que tengo ahora mismo. Te has colado. Firecan, no. Cerberos, lo siento, pero tenemos dos magos azules, no podemos tener dos magos azules. Tú aquí, deberías poder aguantar, espero. Y aquí detrás, resolverme la ecuación, resolverme la pregunta existencial. ¿Eran Louis? ¿Dewey? ¿Y cómo se llamaba el otro? Porque míralos a los tres aquí, oye. Que ni aposta. Rojo, verde y azul. ¿Y cuál era cuál? ¿Qué color era qué? Esa es la otra pregunta existencial. Vale, vamos a defendernos y atacar mejor. ¡No bajan! Esto es un pequeño fallo en mis planes. O en sus planes. Podemos campear. Que le den. Buscarlo, Google, rápido. Ahora sí habéis venido, ¿eh? Un momento, no, a por el de atrás, no. Ah, tiene vida, no pasa nada. Y es experiencia para la curandera, si la ponemos atrás a curar, no pasa nada tampoco. Claro que esto es una isla, no está conectada con el resto del mapa excepto por arriba, y arriba no voy a ir ahora mismo. Aguantas otra hostia como esta fácil. ¡Viento! Hablemos de tener viento en área. Buenas tardes, dude. ¡No! Importante, rápido. Has llegado a este live stream. Felicidades. Solamente podrás proceder si contestas a esta pregunta. ¿Cómo se llamaba el tercero de los tres hermanos de Pato Aventuras? ¿Eran Dewey, Louie? Y nunca me acuerdo del otro. Rápido, Google. Es importante. No es importante para nada, pero sí para mí ahora mismo. Huey. ¿Huey es el rojo? Es Huey, Dewey y Louie. Y el rojo creo que es Huey. Y los otros dos nadie lo sabe. Hasta esta fecha es un misterio sin resolver, creo. Creo que Hugh es el rojo, a lo mejor no lo es. Vale, ¿tenemos alguna forma de curar al personal? Por cierto, podríamos quedarnos defendiéndonos con todo el mundo para que nos quiten menos. Esto va a ser un poco cansado. Vuelve a la base un segundo, sal aquí. Estáis muy lejos, ¿cómo queréis que os ataque si estáis tan lejos? Esto no funciona. Tengo un plan. Ya verás qué risa. Espero... Ah. No es un buen plan. Sí es un buen plan. Voy a atacar aquí para que se muevan ellos ahora. Y como he lanzado y no me he movido... Podemos volver a la seguridad. ¡Sí que me he movido antes! Ok. Cambio de planes de nuevo. Salir todos escopetados. Hemos alertado a la horda. Cúrate que no estás perfecta. Y no te mueras. ¿Qué haría el zorro? Si venimos hasta aquí, seguramente alertemos a las dos oleadas. A lo mejor si nos hubiéramos esperado pacientemente un par de turnos, acababan viniendo ellos, ¿eh? Aunque creo que no es así como funciona. Vale, espérate. Tengo un plan. No confiabais en mí, pero tengo un plan. Ya está, no se ha visto. Nadie ha salido de su sitio, excepto tú. Pero tú eres tanque, a ti no te van a hacer nada.
Y si vienen a por ti, mejor. 750 de vida, anda. Cero preocupaciones. Ok, vale, pueden... Que poner a la curandera en primera línea tampoco fuera lo más inteligente que hayamos hecho nunca. Pero si os acordáis, le puse vida extra. Le puse más vida. Así que no ha pasado ni media. Nadie ha perdido vida. Joder, mega curación tiene menos. Podría haberte curado a ti, pero... Esos enemigos están demasiado lejos para llegar hasta mí. Tienen que venir en dos turnos. Así que nadie está preocupado. ¿Quién está preocupado? Yo no estoy preocupado. ¿Tú estás preocupado? Joder, siempre hay problemas de altura. ¿Qué haces ahí arriba? Si se puede saber. Porque no sé si te lo han dicho nunca a nadie, pero eres muy tonto. Va a morir el mar, ojo, ya veréis cómo no. Todos vives. Hoy no va a morir nadie. Nadie en absoluto. Ni siquiera ese de atrás. A ver si matamos al enemigo por lo menos. Lo hemos echado a suerte, se te ha tocado. Y ahí va. Perdón. Repentino estornudo. Ya. Lo que pasa es que no puedo volverte a tu localización inicial, me da igual. Podemos huir como un valiente. ¿Qué hacías tan cerca de la primera línea de combate? Sí se puede saber. Mira, ese que baje. Y si atrae a los otros también, no pasa nada. Se están turnando. Se están turnando. Se están turnando sin que yo tenga que hacer nada. Están cada grupo de enemigos puestos básicamente en un temporizador. Interesante. Ojalá lo hubiera sabido antes. Me lo imaginaba, pero no estaba seguro. Podía haberme quedado en la tranquilidad de mi zona con defensa. Ahora ya... Vamos, pa'lante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Estáis muy bonitos en fila india. Me gustaría hacer un tajo de estos que pegue a los tres. O, alternativamente... Los enemigos están muy alto. ¿A dónde estás mirando? Qué lástima. Matemos a estos y luego pensar. No les des la espalda. Y tú tienes poquita vida. ¡Hey! No estamos en la mejor de las posiciones, lo sé. Pero es que es una cura triple, y una cura triple es una cura triple. Necesito utilizar mega curación para que me den más rango con mega curación. Vaya, como estoy hoy, pero... No puedes hacer zoom como la... No sé por qué, por defecto siempre me pone la cámara desde cerca. Y pienso, como cambio en la partida anterior, que he cambiado la cámara, que se va a quedar así guardada, pero nunca se queda así guardada y me sigue sorprendiendo. Vale, bueno, hablemos de elementos entonces. Uno de cada. ¡Uno de cada! ¡Uno de cada! ¿Cómo no puede ser de otra forma? Uno de cada. ¡Que estoy muy loco! ¡Que lo hago! Me cago en la Renfe. Espérate un momento. 70 de resistencia. 70... ¿Deberíamos poderlos matar? Y si no, entraremos en modo pánico. ¡Modo pánico! No quiere decir que no vaya a seguir haciéndolo. Pero les vamos a dejar blanditos. Si puedes hacer ataque triple, haz ataque triple. Quieras que no, es daño que repartes. Y ya, uno menos. ¿Cuál afectaba el hielo? Al de atrás, pero el otro es neutral, ¿eh? Esto es lo mejor que podía haberte pasado. Y esto es mejor aún. Fijaros cómo mola tener rango. He hecho mal el ataque, creo. Cómo mola tener rango, por fin, después de haber farmeado, pegarle palazos a tus aliados en la partida anterior. La otra, en la de la catarata y eso.
¿Ves cómo mola? Huey, Dewey, como se llame, han hecho cosas. Maravilloso. Ahora ya... esto es... No engañamos a nadie, vamos a saco, a lo loco. De perdidos al río, se acabaron las... puedo lanzarte ahí en diagonal, me encantan los lanzamientos en diagonal. No hemos visto el rey de las bestias, sí hemos visto el rey de las bestias y no podemos hacerlo en este área. Siempre necesito una casilla al descubierto, esto no funciona. Los ataques de puño tienen el pequeño inconveniente que siempre tienes una casilla en amarillo donde no pueden estar ocupadas. Voy a tener que hacer el rugido este más lamentable del mundo, ¿no? Un poquito de problemas de altura, qué lástima, pero me sirve. Eso es todo, amigos. Este turno está hecho. Solo le doy a uno de ellos. Tristísimo. La cosa... podían haber muerto los tres. También es que le ha dado la mejor vara al mago de hielo. Nah, conspiraciones. Esto es mentira. Están tan programados para atacar en el turno que les toca que se van a quedar mirando. ¿Vosotros sabréis? Mira, me canso de pensar. Ataque normalito, tío. Los rangos son muy complicados. Y necesito un hueco para poder hacer esto. El martillo se me mola. Y más cuando hago así. ¡Wey! ¡No se murió nadie! Pero sí se va a morir, fíjate. Contraataque. No contraataques nunca a una persona con puños. Nunca jamás en la vida. Rosalín. No lo he olvidado. Necesitas subir de nivel. Aunque el puños también necesita subir de nivel. Para poca vida que le queda, ataque normalito a toma por saco. Buen trabajo, buen nivel. Nadie ha muerto, pero hemos estado un par de momenticos ahí reguleros. Y sin embargo, nunca dudé. Nunca perdí la fe. ¡Oh! La enfermera. ¿Quién es ese? ¿Un nuevo enemigo? No hay por qué tener miedo. ¿Qué? Princesa, he venido a por ti. ¿Eres sirvienta de mi padre? Cumplo con las órdenes del Overlord Zenon. Tienes que volver a tu mansión. Si supiera dónde está, ya lo hubiera hecho. Pensaba que la mansión que estaba destruida y donde nos encontramos a Tink era tu mansión. O sea que tienes otra mansión más. Además, no deseo volver allí ahora mismo o todavía. Por favor, llévame con mi padre en su lugar. Ese no es mi problema. Overlord, Zenon me ha ordenado que te devuelva a tu mansión, princesa. ¿Qué acabas de decir? ¿Mi padre no quiere verse conmigo? Eso no puede ser verdad, ¿no? Se ha visto contigo nunca en tu vida. ¡Mi padre me quiere! ¡Estás mintiendo! ¿Mi padre no desea verme? Si deseara verte, ya hubiera ido a visitarte antes. No, es innecesario, no. ¿Tus órdenes son también cabrear al personal? Delicadeza, por favor. ¿Pero por qué? No, ¿por qué no desea mi padre conocerme? No necesitamos su ayuda. ¿Por qué no necesitamos su ayuda?
Si él no quiere ir hacia ti, tendremos que ir nosotros hacia él. Adel. Mira, te prometí que te devolvería con tu padre, ¿verdad? No actúes como que todo está bien. Todo esto es culpa tuya por no haberme devuelto con él antes. ¿Cuándo se ha vuelto todo esto culpa mía? Tú eres tú el humano que invocó a la princesa. Si interfieres, serás herido. Bien dicho. Estamos intentando salvar la vida de mi hermano, así que te voy a ofrecer los mismos términos. Hasta que mi hermano esté a salvo, no dejaré que nada se interponga en mi camino. Aunque te cueste tu vida. Sí, aunque me cueste mi vida. Esa es la señal para que vuelva a salir Edna y decir, dejaros de gilipolleces. Y nos pega otra paliza. Eres un joven... impetuoso. Y descuidado. Ha pasado mucho tiempo desde que he sentido... unas emociones humanas tan intensas, tan fuertes. Muy bien, vuestra determinación combinada a... ha influido a mi juicio. Os dejaré ir. ¿En serio? ¿Entonces no tengo que volver a mi mansión? ¿Esto no va literalmente en contra de tus órdenes? No encontré a nadie, eso es todo lo que puedo reportar. Lo siento, pero el que hace falta salvar ahora mismo es importante para mí también. Por favor, perdóname. Princesa, muchas bestias viciosas deambulan por este área. Si se enfrentan a ti, tal vez sería sabio utilizar esto. Dame chetos. Aunque no tan chetos como los de la asamblea, esos eran demasiado chetos. Una flauta. Es una flauta de invocación mágica. No recuerdo lo de la flauta para nada, no recuerdo qué hace. Te permitirá controlar monstruos con poca inteligencia. Probémoslo en Tink, Tink, Tink. Demasiado fácil la broma, demasiado fácil la broma. Eres la sirviente de Zenon, ¿verdad? ¿Por qué nos estás ayudando? ¿Por qué me das una flauta? No lo sé. Tengo el instinto de hacerlo. Mi padre me está buscando. ¿Pero por qué no viene a verme él mismo? ¿Por qué es eso? ¿Por qué no nos podemos enfrentar al jefe final tan pronto? Es demasiado pronto. Quedan menos de 5.000 sardinas para invocar a la luna roja. ¿Podría ocurrir hoy? Quedan dos partidas, por lo menos más, yo creo. ¡Ey! ¿No estabas suplicando hasta ahora que te llevaran con tu padre? ¿A ver a tu padre? Pero te has quedado para salvar a Taro. ¿Qué?
¿Te sorprende? La vida de Taro está en peligro ahora. Por supuesto que tiene eso la prioridad. Tampoco te creas que has hecho tanto en las batallas, ¿eh? No tengas tantos humos. Tienes que sobrevivir, Taro. Por lo menos hasta que pueda llegar a rescatarte. ¿Es por ahí? ¿No? Tú sigue. ¡Ojo! Está esforzándose mucho, pero sé que ha sufrido un gran shock. Rosy es tan testaruda cuando quiere. Es tan mona. O tan mono esa actitud, no lo sé. Ella... esta partida es rango 6, ligeramente más difícil al máximo. Voy a guardar porque no he guardado... Espera. ¡Tenemos un nuevo orbe! ¿Quién de los tres... de Pato Aventuras no tenía... ¡ah! Ningún orbe todavía, porque este le toca. A ver que sea, como siempre, raro por lo menos. Creo que no pueden ser legendarios, pero qué más da. De todas formas, no me voy a preocupar por los objetos sean legendarios hasta que no lleguemos hasta el final. Y farmemos los mejores objetos del juego. ¡Dámelo! Más tiempo en los menús es lo que nos hace falta, por favor. ¡Dámelo! ¡Ey! Viene con 14 de inteligencia solamente, pero es 259 de resistencia, que quieras que no, es bueno para que no mueran. Y sobre todo los 112 de SP. Equipar. Tú ya tienes orbe, lo siento. Tú tienes orbe. Tú no tienes orbe y te sobra una armadura normal. Esto va a ser muchísimo más SP y eso es muy importante, créeme. Aparte, ligeramente más inteligencia y aparte, resistencia, que tampoco es mala cosa. No morirse contra otros magos. Y ahora, vámonos. He guardado... acabo de guardar, ¿verdad? Dios mío, el Alzheimer. Continuemos. Y aún no ha muerto nadie. ¿Cómo has llegado tú antes? ¿Cómo...? No puedo luchar contra esa lógica. Todo lo bueno para el azul. ¿Acaso no has visto que el verde ya tenía puesto un orbe ya? Veros por ahí. Uf, eso es todo cerca, crío. Si no hubiera cogido ese taxi, te hubieras ahogado seguro. Teníamos que haber cogido un taxi. ¿Por qué no hemos cogido un taxi? De nivel bajo no. El de nivel bajo lo tiene el rojo. Además, calla. Empieza a decir dude por si acaso. Yo solo digo. ¡Ey, despierta! Si te duermes en un sitio, en este sitio, los monstruos se te comerán. ¡Ayúdame! Lo siento, crío. Siento que hayas resultado herido así, de esta manera. Aquí tienes la factura del taxi. Cuando vuelvas a casa, dile a tus padres que les he dicho gracias. ¿Qué ha sido ese sonido? No era tu estómago rugiendo, ¿verdad? ¿Es mi turno para atemorizarme? No, no puede ser. ¡Ah! Estoy en grandes... en muy profundos problemas, sí. ¡Ah! ¡Los perretes! No me acordaba que los perretes eran un monstruo de este juego. Los perretes molan, son perretes, ¿cómo? ¡Ojo! ¡Son muchos monstruos! ¡Cuatro! Son cuatro. ¡Axel! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Axel!
Eso solamente pasaba por aquí, ya sabes, de paseo, y entonces estos musos han aparecido. Creo que son mis fans, ¿sabes? Creo que lo único que necesitan es mi autógrafo, ¿sí? Parece que has... hecho que tus fans se vuelvan locos, como si estuvieran a punto de morder. ¡Ey! ¿Has visto a Taro? ¡Oh, ese crío! Sí, se salió corriendo a un poco más profundo de la cueva. Pero todavía no está muerto. Axel, tú has... Dios, no sé ni qué estás diciendo. ¡Cállate, gabacho rana! ¡Oh, Adel! Esos no son los monstruos... de los que nos habló la mujer enmascarada. Es verdad, sí. ¿Es verdad? ¡Toca la flauta! ¡Rápido, rápido! Que rápidamente ha sido útil. Usualmente hay que esperarse un poco más para que no te acuerdes y digas luego ¡eh, mira la flauta! Pero, ¿ok? ¿Cómo toco esta cosa? Nunca he tocado la flauta antes. Prueba soplar por el... por uno de los extremos. ¡Sacrible! Entonces no pretendas como que sí que sabes. Dámelo a mí, aquí tienes, princesa. Y una pregunta. ¿Por qué estáis tan interesados en salvar a Axel ahora? ¿Ah? Nunca he tocado la flauta antes. Nunca he tocado la flauta antes tampoco. Pero siendo una auténtica dama, he leído todo sobre ello. Déjame esto a mí. ¿Cómo lees sobre cómo tocar la flauta? Y por mucho que toques la... que se... Bueno, deja de tocarme la flauta. Vámonos. Hace falta práctica de todas maneras. ¿Ah? ¿Qué ocurre, Rosy? Qué pronto empezamos, por favor. Ahora que lo pienso, ¿no se ha puesto Adel la flauta en su boca? Tienes razón, contaría como un beso indirecto. Yo no puedo tocar esta sucia flauta. Matemos a los perros. Un momento, ¿no han cambiado las tornas de repente? Porque tienes nivel 20. Porque tienen ellos nivel 18. La cosa se ha vuelto ligeramente más difícil, de verdad. Silencio e invincibilidad. Y no se puede entrar y no podemos levantar a nadie aquí. Pero puedo romper esto, ¿de qué sirve? Cuando rompamos esto, todos los perros van a atacar a la vez. Si muere Adel, no pasa nada. No cuenta. Porque Adel podría morir. Me gusta ese anillo. ¿Te lo puedo robar? Creo que a la gente neutral no se le puede robar, pero... por intentarlo, que no quede. Oye, una pregunta. Después de equiparte la cosa, te curé, sí. ¿Dónde está mi ladrona? ¿Cómo estoy tan ciego? Ah, es verdad, por cierto, los ladrones pueden robar estadísticas de los enemigos, pero roban muy pocas estadísticas, no merece mucho la pena. Técnicamente tendremos un 4% de probabilidad de poder romper esto. Oye, ¿sabes qué es lo que ocurre también? Los perros no... están en silencio, los perros no pueden atacar ahora mismo. Hasta que no rompamos esto, no liberamos a los perros, pero vamos a liberar a los 4 perros a la vez. También te digo... ¿qué tenemos aquí? Puedo quitar el silencio. Han pensado en todo.
Han pensado en todo. Podría quitar la invencibilidad y atacar a los perros desde lejos. Y ellos deberían estar encerrados, pero no puedo, porque si quiero hacer eso, yo mismo tengo que levantar la invencibilidad de aquí y no puedo pasar porque están las casillas azules. Y tampoco puedo levantar esto porque están en no levantar. Han pensado en todo. Estaba intentando buscar la trampa. Porque digo, si levanto la casilla esta de no entrar, entro y levanto la casilla de invencibilidad y la quito de aquí. Espérate. Porque sí que hay trampa. El error que han cometido queriendo asegurar esta casilla de invencibilidad es... Una vez que rompa esto... ¡Sí han pensado en todo, mierda! ¿Qué me impide poner la casilla roja en lo azul? Y ser yo invencible y rodear a los perros. Han pensado que estas casillas son transparentes. No puedo levantarlas, tengo que romperlas. Al romperlas, el suelo se va a convertir en transparente, por lo tanto, ya no voy a poder dejar esto en ninguna zona que sea útil para mí. ¡Mierda! También te voy a decir... ¿Podemos librarnos del silencio? ¿Podemos...? Espero que no esté demasiado alto. A lo mejor puedo librarme del silencio, dejar que los perros bajen y subir yo y ser invencible y poder atacar de lejos sin silencio. Silencio lo que hace es que no puedes utilizar habilidades especiales. O sea, magias. Para campear desde estas zonas. Pero sí que puedo hacerlo al revés. Utilizar a Axel como cebo. Vale, bueno, el primer paso va a ser siempre el mismo. Romper esto. El segundo paso tiene nivel 18. Tengo ligera preocupación. Hay que sobrevivir un turno. Hay que hacer una torre. Que llegue hasta aquí. Que se libre del silencio. ¿Hace falta hacerlo el primer turno? No. Ataques que mueven. Problema, que estamos al límite del mapa. No hay espacio para hacer ataques que mueven aquí. Y aquí... No podemos entrar para poder hacer un ataque que mueva. No, creo que no hay ningún ataque posible ahora mismo que moviera eso a una casilla que pudiera valer. A lo mejor sí, pero creo que no. Menos mal que tenemos distancia de correr. Vamos a liberar a la jauría. Pero en este turno no voy a sacar a nadie más. Así que Adele, Axel, disfruta. ¿Ves? Las casillas desaparecen. Que es lo que la lía con mi malvado plan. Tengo nivel 22 con Adele, no deberíamos morir. Es verdad, Axel también ataca, quieras que no. Y los perros definitivamente atacan. ¡Mira qué bonitos! Tienen hambre, pobrecicos. ¡103! Podríamos hacer el Rey de las Bestias, tiene sentido. En esta partida. Rey de las Bestias mueve, pero como siempre, fijaos en la casilla amarilla. Está en un sitio que no podríamos haberlo hecho en este rincón. Me gusta ese ataque de todas formas. ¡Buen chico! Y no se ha muerto. ¡Jo, tío! Eso no vale. 5 de vida. 1, 2, 3. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ajá! Cuéntame más. Oye, me falta un perro. No me... Ah, está aquí. Han ido todos a por Axel de la hostia. Maravilloso. Necesitamos subirnos aquí arriba para ser invencibles, para no jugármela. ¿Y quién va a lanzar? ¿Quién va a lanzar? Tú vas a lanzar. Perdón, al perro no. El siguiente paso de mi plan, por cierto... Podemos llegar a lanzar a la casilla adecuada, podemos, pero tengo que arriesgarme a hacer un lanzamiento
diagonal. Eso nunca me lo ha impedido hasta ahora. Perfecto. Como las clavo. No puedo hacer ataques especiales. Lo sé, lo sé, lo sé. No os preocupéis. No os preocupéis. ¿Cuál es la solución a todos los problemas de la vida? Efectivamente, más torres. Si algo no funciona a la primera, haz otra torre. Llegamos a quitar el silencio, esa es la cosa. Me paso incluso. ¿Podemos quitar este silencio? Podemos quitar este silencio. Ya no hay silencio, solamente invencibilidad. Solamente cosas positivas. Ergo, somos los números uno del universo. Lástima que no hay ningún ataque diagonal. Si solamente pudiéramos atacar a los tres. Desde la seguridad de mi invencibilidad. Tengo que testear cuánto quita megafuego. Tú serás... A todos los perros les afecta el fuego. A lo mejor a todos los perros les afecta. ¡Hala! ¡Qué fallo! Tienen mucha velocidad, es lo suyo. Tú no tienes mucha vida, pero con un poco de suerte Axel está más delicioso. Tenía que intentar hacer fuego normal, aunque sea para matar a este del medio, pero bueno, al del medio lo puedo matar, fácil. El problema es que la gente que queda, que no ha hecho nada, son gente que no es prescindible. Ha llegado tu momento de gloria. Felicidades. Si algo está delicioso y puede ser un cebo cojonudo, eres tú. Es tu momento. 99% de acertar, por favor. ¡Suficiente! Has subido a nivel 13, madre mía. También los primis suben más fácil de nivel. Y quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar. Ah, necesitáis zapatillas, de verdad, ¿eh? No voy a arriesgarme a sacar a nadie más. ¡No huyas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No pasa nada. Definitivamente no pasa nada. ¡Ni siquiera ha muerto el Prini! Y yo preocupándome. Vuelve a casa. Has hecho bien de cebo. Desbloqueamos el rango 61 y 78. Joder con la evasión. Pero desde la comodidad de la zona levantada no tenemos ningún... ¿Se van a morir? Tú eres un pequeño problema. ¡Ya no! Estoy en casa. No tengo ningún ataque que llegue hacia ti, pero me puedo reír de ti. Ah, espera. Triburst. Por cierto, no se pueden hacer contraataques, ataques especiales. En otros Disgaea sí, pero en este no. Ahora estoy en casa. También podía haber hecho fisura colosal antes para bajarte la defensa, pero lo he pensado tarde. ¿Por qué siempre me utilizan de cebo? Porque eres un Prini. Para eso sirves. ¡Wow! Estos son muy bonitos niveles para ti, y lo sabes. 50% de probabilidades si aciertas. ¡Oh! Has tenido suerte. Has tenido suerte. Vives otro día para contarlo. Sin embargo, el mago de fuego no está haciendo lo que tiene que hacer. Toda esta gente está lejos o tiene mucha vida. Podemos dejar a un enemigo para que lo mate el mago de fuego, que ha conseguido no matar a nadie después de todo esto. Lo cual es casi un logro. Vamos a probar. Pero la mecánica de la invencibilidad, honestamente, me voy a conceder esa victoria a mí mismo. Eso ha sido un golpe de genio, que está mal que lo diga, pero soy el number one del universo. Que lo sepas. Mata a alguien, por favor, gracias. Y ni siquiera subes de nivel. ¡Ah, debe estar la porra! Tanta historia para nada. Esa espada es posible que sea mejor que la que tengo. ¿Habéis visto lo graciosamente que he luchado? Una lástima que no hubiera ninguna cámara a los alrededores. Te han rodeado los perros, te han mordido las canillas y luego has salido huyendo. No creo que esos fueran los monstruos de los que esa dama enmascarada hablaba.
han sido demasiado fáciles. Había 4 nada más y teníamos invencibilidad, o sea que tampoco te... Entonces, no podemos celebrarlo todavía. No hay tiempo que perder. Tenemos que rescatar a Taro. Estás realmente ansiosa con esto. ¿Y por qué no debería estarlo? No soy tan ingenua como para abandonar a un servidor, a un sirviente en peligro. Princesa, ¿estás segura que estás actuando por tu propia voluntad? ¿No te lo he dicho antes? No me han cogido como rehén, aunque esa fue nuestra intención inicial. Ni me han lavado el cerebro, eso no lo puedes saber. Pero esos críos estaban diciendo que... Esos críos estaban diciendo que él quiere derrotar al Overlord Zenon. Entonces, ¿por qué le estás ayudando? Bueno, verás, follis, que anime polleces. No es la música. ¡Podría ser! ¡Estás liderando una rebelión! ¡La propia hija del Overlord Zenon va a luchar por el control en una pelea familiar, en una pelea real! ¡Cuando los telespectadores se enteren de esto, causará un gran revuelo! Con esta clase de noticias tendrán que ponerme en antena para reportar sobre ello. Suerte de mí. ¿Rebelarme contra mi padre? No, estás equivocado. Ah, pero princesa, cuando la gente vea la situación... Sí que parece que te estás revelando. Solamente por el hecho de que estás viajando con alguien que va a derrotar o que quiere derrotar al Overlord. Tink, ¿eras consciente de esto desde el principio? Claro que sí, ¿cómo podrías tú no haberlo visto, princesa? Es una asunción bastante obvia. ¡Idiota! Es el deber de un sirviente aconsejar a su maestro en asuntos como este. Estoy completamente de acuerdo en eso. ¡Ey! No os estáis olvidando de Taro. Podría haber sido devorado por monstruos ya. Tienes razón, tenemos que centrar nuestra atención en rescatar a Taro. No tendría que haber ocurrido esto. Todo es porque te invocamos. Todo esto ha ocurrido porque te invocamos. Silencio, esa clase de pensamiento no nos ayudará. No nos sirve para nada ahora mismo. Deberíamos concentrarnos en rescatar a tu hermano y rapidito, que empiezo a tener hambre. Que es la hora de cenar. Muy bien, tienes razón. Y creo que queda una partida más. Dejemos a la rana y no pasa nada. ¡Ah! ¡Maldición, esto es malo! Axel, el héroe oscuro, quiere unirse a la pelea, pero el Axel, el superviviente, quiere... dar las noticias, quiere... extender esas noticias de inmediato.
教えてくれ。俺様を照らすダーク太陽よ。ニャーディ。どうすればいいんだ。Buena interpretación, Axel. Dime, sol oscuro, ¿qué es lo que debería hacer? Eso es una mecánica que no vamos a ver todavía. No menciones al sol oscuro todavía, por favor, que va a ser complicado. Ruinas oscuras sigue siendo rango 6, por suerte, pero esta misión de rango 6 no ha sido fácil. Hemos corrido algún riesguecillo. Espero que sea la última, también te voy a decir, porque eventualmente los episodios empezarán a tener más de 4 combates. Lo cual alargará las cosas. Ya veremos si eso es hoy o no. Ahí está el bicho, siguen siendo perros, menos mal. Es el último combate. Adel, ayúdame, ¿por qué te has ido de la zona de antes? Que hubiéramos llegado ya contigo. ¡Aguanta, ya voy! ¡Rápido, rápido! ¡Se me van a comer! No te preocupes, Taro. Ahora estás a salvo, ahora que yo estoy aquí. Literalmente. No había mejor momento para decir esto, pero menos lobos, Caperucita. Taro, ¿serás valiente por mí? Algún día serás un gran sirviente para mí. No hay nada de lo que debas temer. ¡Sí, princesa! Tardo, ya eres el esclavo de Rosalín. De Rosy. Eso no es un perro. ¡Ey! Un como se llamen, que siempre se niegan a mis cosas en el... en la Asamblea Oscura. Normalmente se les conoce como rifles demonio, rifle demon, pero bueno. Bonito ataque. Espera, que también tenemos de eso. Tampoco te las des de guay. ¡Ah! ¡Me rindo! Contábamos con ello. Por eso no te uso. Ese grandullón tiene que ser el monstruo de la que hablaba la mujer enmascarada. Sí que parece fuerte. No es otro pequeño y adorable monstruo. Este es como un señor de los demonios en sí mismo. Define como señor de los demonios. ¡Toca la flauta! ¡Toca la flauta! Ya que Adel y la princesa no lo van a tocar. ¡Hanako! ¿Puedes tocar tú la flauta? ¡No sé cómo tocarla! ¿Qué hay de ti? La única flauta que he tocado fue la que le robé a una chica que me gustaba en el colegio. ¿Hay algo malo de eso? Sí. Y nadie te ha pedido esa información. Demasiados datos. Y calla. ¡Eres horrible! ¡Cállate hasta que una chica no ponga los labios en esta... en esta estúpida flauta! ¡Esta estúpida flauta es inútil! No planeo usar esa flauta de todas formas, aunque sea tan fuerte como un señor de los demonios, voy a acabar con él de forma, ya digo, luchando justo. ¿Qué tal te fue la última vez que lo intentaste, por cierto, Adel? Tu actitud siempre mejora antes de una batalla, realmente debes disfrutarlas. ¡Ya te he dicho que no es así! Es un ciberdemonio, se parece un poquito. ¿Es eso una flauta? ¡Ey! ¿Quién está tocando eso? Imagina.
Tenemos que hacer otra apuesta para saber quién. Está claro, todo, o sea, no es ninguna sorpresa, no es ninguna gran revelación. ¡Aquí! ¡Mierda, sí es una gran revelación! ¡Creía recordar que tocaba la flauta el chiquillo! Mucho mejor dónde va a parar. ¡Axel! ¡Qué buena excusa! ¡Sorprendido! No es gran cosa que un héroe oscura pueda reírse, alardear y tocar la flauta a la vez. No es por eso por lo que estamos sorprendidos. ¿Qué estás haciendo? Ya habrá tiempo de sobra para los autógrafos luego. No me acordaba de esta escena. Estaba seguro que iba a tocar la flauta al chiquillo. Creía que tocaba la flauta al chiquillo. He hecho todo lo que he podido. El resto depende de vosotros. Tengo que apresurarme. Me esperan mis fans. Ahora me debéis una. Devolvérmela. Multiplicado por 100. Después. ¿Qué demonios estaba pensando? Tal vez sea su forma de tomar de... devolverse, de ser responsable por sí mismo. Tal vez. Aunque ha salido huyendo con nuestra flauta. ¿Entonces no matamos al demonio solo perros? La charla... ¿os habéis olvidado de mí? Que quiero ser rescatado ya. Oh sí, lo siento, Taro, se nos olvidó que estabas ahí. Vosotros no estabais aquí antes. Paneles de no entrada, o sea, tenemos que recorrer... Hostia, son más gente que en la guerra. Niveles 20, 18, 16, 18 también. Gente que nos va a campear desde los lados con niveles 16. Efectivamente, hay una solución. Otra torre. No, pero puede, pero sí, pero no, pero torre. ¿Qué haría el zorro? Tiene la gente un poquito demasiado nivel como para mega confiarnos. No puedo llegar. Fuego, hielo, hielo. Tenemos que hacer un sándwich de hielo, un sándwich de fuego rodeado por hielo. Tenemos que librarnos de ellos poco a poco. Creo que podríamos librarnos de los orcos relativamente fácil. A ser posible incluyendo al capitán. A estos dos están demasiado lejos. Con un poco de suerte confío en el que las flores están un poquito demasiado lejos como para atacarme, aunque van a atacar con ataques con rango, estoy seguro. Pero por lo general tenemos bastante resistencia. Los perros deberían tener que moverse para llegar hasta nosotros. Tenemos que poner a Adele delante junto con el del hacha. Pero aquí tenemos el problema. Quiero atacar con ataques elementales a estos. El que es débil al fuego, casualmente es el del medio. Adele ataca con fuego, por lo general con la mayoría de sus ataques. Eso es bueno, y son físicos. Puede que solo tengamos que arriesgar la vida del mago de hielo. Podemos llegar. ¡Ah! Me falta uno, me falta una casilla. Por lo tanto, necesito hacer un lanzamiento, por lo tanto una persona va a dejar de atacar este turno. Necesitamos zapatillas con todo el mundo ya. Rey de las bestias. Crimson Flame es de fuego, como su propio nombre indica. Y llega. ¿Funcionará?
Casi. Vale, esto es un poquito arriesgado. Un poquito... reírte un poco demasiado en los perros. Ey, no me había fijado que esto podemos romperlo. Para tener libertad de movimiento. Lo cual casi... es peor para nosotros. Porque mientras haya pasillos, concentramos quién recibe el daño. Si dejamos que esto sea abierto, juega en nuestra contra. Lobo, vas a lanzar. Al mago de hielo, que va a estar en segunda línea de batalla, lo cual no es lo mejor que podemos hacer. Pero es una cosa que definitivamente podemos hacer. Estos deberían ser tres muertes. 120 de daño, sabes que puedes hacerlo. Confía. Perfecto. Esos son deliciosos niveles que te van a venir bien para no morirte. Puede. Ya veremos. Segundo. 250 de vida. Y 240 de vida. Hablemos de defensa. 108. 114. Va a hacer falta ataques relativamente fuertes. Para librarnos de la gente de aquí al lado. No tenemos espacio. ¡Oh! ¡Espera! Que sí que tenemos espacio. No quita suficiente ni de coña. Pero podemos hacer un ataque doble por aquí. Quiero que mi tanque esté en primer... Tenemos que defender al mago. Tenemos que defender al mago. Fuego. Hielo. Lástima. Qué lástima que no estén en rango para hacer un ataque de fuego doble. Pero a lo mejor me puedo librar de uno de ellos. Estos megafuegos se pagan solos, pero no lo suficiente. Siempre nos quedamos a un piscajo, macho. Esto es mala cosa. Oye, hay una tercera línea de movimiento por aquí abajo. Y por el otro lateral. No había tenido eso en cuenta. Hay distintos accesos. ¡Qué poca vida le hemos quitado a este tío! No me lo esperaba. Posibilidad de ataque combinado 85%. ¿De qué números estamos hablando? 254 y 144. ¿Será suficiente? ¿Puede? No, no, que va, que va, que va. Contra. No, joder, no, que... ¡Buah, Dios! Tienen más vida de la que esperaba. ¿Qué poco le hemos quitado? Hablemos de boomerangs. Tenemos que estar en el centro si queremos atacar a uno de los laterales. ¿Me sirve? Porque puedo atacar y luego moverme. Y defender. Delante, contra un enemigo invisible. Ya que los enemigos van a atacar desde el lado. Fallo mío, tenía que haberme movido aquí. Eso es malo. Ahora, ¿tenemos mucha prisa para derrotar a este? No, porque ¿sabéis qué? No se pueden mover los enemigos a través del portal. Así que este enemigo tiene que dar toda la vuelta si quiere atacarnos a nosotros. Tenemos que librarnos de este. Y de este. Tenemos tres unidades para ello. Aunque... Espera. Rosalind quita más, ¿eh? 2, 3, 6 contra... muchísimo más, quita más del doble. También te voy a decir, ¿para qué elegir pudiendo atacar a ambos? Gaia Blast para empezar. Nos hemos librado casi de la mitad de los enemigos, contando con que este muere, pero... no es seguro. No es seguro. Te afecta el hielo, tío, ¿en serio? Y resistes al viento. Mi opción era atacarte con viento. Y disparar... aquí con disparos.
resiste viento. Pero es que estoy seguro que tú no lo vas a matar. No tienes suficiente ataque. Sin embargo, creo que es mi mejor opción. Puede que no tenga mucha resistencia. Tiene 83 de resistencia. Son más defensivos que resistentes. Veamos a ver qué ocurre. No iba a morir. Tú sí vas a morir. ¡Tampoco! ¡Veste a la porra! Demasiado por los pelos. Están atacándose entre ellos. Así que... Oye, no vale acercarse a mí mientras ataquéis con la excusa, pero habéis matado a un aliado. No muere, pero ellas... Están ¿En quién están atacando? Están curándose y bufándose. ¡Están curándose! No estamos muy en peligro, entonces. No pasa nada. Esto... No, mira. Cero. Ni eso. Miss. Esto, sin embargo, debería ser un ataque mágico al cual resiste. ¡Hijo de...! No me han podido quitar mucha más vida de la que teníamos. Me han debido quitar 150 aproximadamente. Ha estado a un pelo. Tenemos otro mago de hielo de apoyo. Fíjate qué casualidad, qué cosas. No se ha perdido nada. Podemos tener otro... Louis, ¿cómo se llame? Elegir resultado. Sí ha muerto alguien. Pero hemos estado a un pelo de que no muera nadie. Casi, casi, casi. Podía haber farmeado mucho más de lo que he farmeado. Pero lo he dejado más o menos emocionante. Ha estado ahí. A lo mejor podríamos haber hecho dos votaciones. Una votación cada dos partidas. A lo mejor da más posibilidades a que no muera nadie con algún fallo de este tipo. También, si hubiéramos matado al tío este o al tío este, hubiéramos sobrevivido. Ha sido cosa de 10 de vida. Bueno, ¿os afecta el fuego? No os afecta el fuego. Qué puñetera lástima. Porque tenemos un ataque doble aquí muy sencillo de hacer. Alternativamente podríamos hacer esto. Que no es de fuego. Y espero matar a uno de vosotros por lo menos. ¿Cuál es el macho alfa? Tú eres el de nivel 20. Tenemos que centrarnos en ti. Tenemos muchos ataques a distancia. Por desgracia no tenemos hielo, que es lo que os afecta, claramente. Sí, la flor muere. El perro puede que también. Estamos overpower mucho. ¡Wii! Pero solamente con Adele. Esto ya no es tan importante. Hablemos de debilidades. Ahora todo el mundo es débil al hielo. ¡Qué casualidad, coño! Tú eres débil al fuego, que te he visto. No lo suficiente. Madre mía, qué poco quitamos con las magias en esta partida. Todos mis camperos están en su casa de fiesta. Esta vez sí. Tienes que quitarle 15 de vida. Confío en que quites 15 de vida. Mucho más no, ¿eh? Sal de aquí. Vete a tu... ¿Qué hace este tío vivo aún? Ni siquiera se ha movido porque está aislado del mundo. Luego te moveré. Joder, resiste viento. Aquí podemos hacer viento. Mientras aumentemos el área de ataque, la verdad es que no está mal. Pero mi mago de hielo no tiene tanto rango de ataque ahora, jodido. Qué guarrada. Aún quedan enemigos, ¿eh? Aún quedan algunas... Y ni siquiera estoy aquí en medio, interponiéndome en su camino. ¿Qué haría el zorro? Una cosa fácil... Ah, no llego. ¡Ey! Ha llegado el momento de ver el ataque próximo, que no habíamos visto aún. Pero tú eres débil al viento. Pero ya hemos atacado con viento y no hemos matado. ¿Cómo que está el área obstruida? Porque sea un área de paso.
Y mi mando ha vuelto a morir. No es el mago azul, no es el único que muere hoy. Es la tercera vez que se muere mi mando. Por favor. Es que creo que detecta mal el cable. Los mandos de Play 4 tienen ese pequeño... De Play 3 tienen ese... No, sí, Play 4 tiene ese pequeño problema. ¿Podemos hacer la misma de antes? Creo que no. Pero voy a probar. Técnicamente, esa plataforma amarilla cuenta como que... Pues vale. Ataque próximo. Pensaba que lo había cancelado, pero no lo he cancelado. Eso tendría que hacer más de un daño al ataque al enemigo de adelante. Pero es un buen ataque. Ese lo hemos aislado más todavía del mundo. Y yo también me voy a ir de ermitaño por ahí al monte. Para dejar espacio para mover a la gente. Mucha gente ha atacado y no se ha movido. Podemos huir como auténticos valientes. Y va a ser lo que voy a hacer. No puedo huir tanto. Esto no ha terminado aún. Esto no ha terminado aún. Hay que librarse de alguno de los perretes o de ti, por lo menos. O de ti. Que están accediendo a mis magos y eso es malo. Tú vuelve aquí para poder salir con más movilidad después. Tú aquí es lo máximo que puedo ofrecerte volver. Esto es un problema. De 129 de vida. Tenemos posibilidades de ataques cuádruples o ataques dobles. Alternativamente... Alternativamente... Podemos hacer una fisura colosal. Esto cambia ligeramente mis planes. Y si todo va... ¿Cómo es posible que se me queden siempre los cerdos con un toque de vida? Madre mía. Es ridículo y absurdo. Tú tienes 173, que tampoco es una barbarie. Pero por suerte obligamos a que el perro ataque solamente al guerrero. O a Adel. Ya que si hace un ataque en área no puede, porque aquí están todos los huecos ocupados. No están todos los huecos ocupados. Tengo un espacio libre... Y no sé si su ataque atraviesa a tres personas. Esto podría ser la mejor jugada del mundo porque le hemos bloqueado para que no me haga un ataque múltiple. O la peor porque me ataca a tres tíos a la vez. Sorpréndeme. Uno muerto. Pero faltan 5 o 6 aún. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Hijo puta! ¡Lo sabía! Atraviesa tres casillas. Por suerte no ha muerto nadie. Todavía. No va a morir nadie porque ha decidido atacar al tanque. Se está curando. Se sube la resistencia también. Y el otro perro está pasando de la situación esta mucho. Vale, crisis superada. No se ha visto, no se ha visto. No tenéis pruebas, no tenéis pruebas. No tenéis pruebas. Nadie ha cobrado. Atraviesan tres, ahora lo sabemos. Afecta el hielo, tío, es que lo hacen aposta. Bueno, bueno, bueno. ¿Crees que te puedes encargar con un ataque huracán? Puede. La vuelta, nadie cuenta con la vuelta. Tú estás muerto, lo que pasa es que no lo sabes todavía. Por favor, quédate de mi camino, no me insultes. ¿Aún puede que sobreviva? Hijo putas que son. Siempre los he dejado con entre 20 y 10 de vida, ¿eh? No falla. Parece un poco desperdicio tener que moverte a ti para matarte, pero... Sobre todo cuando el perro sigue ahí. Megaviento, algo hará. ¡Wow! No, literalmente no, no ha hecho nada. De todas formas, tenemos movilidad. No suficiente movilidad. Sí es suficiente movilidad. ¿Y sabes por qué? Por esto. No contaban con mi astucia. Porras, no llego. ¡No llego!
Ante la duda, ¿cómo es posible que esta parte no se conecte con la otra parte? Suficiente. Arreglado. Y este enemigo sigue aquí, lo mataremos el último porque no podemos llegar. Vale, los magos son inútiles contra ti. Pues hasta luego. Perfecto. Tenemos movimiento, volvamos a hacer otra fisura y le bajamos defensas y le bajamos un poco los humos. Ya digo, no puede atacar hasta aquí. Eso es bueno. Este mago parece que está arriesgándose, pero está a salvo, está completamente a salvo. Ahora, ¿estoy más salvo aquí? Sí. Creo que todo el mundo ha hecho cosas. No has llegado a atacar. Resiste fuego. El mago de viento, el que no resiste, no le hizo nada. Pero, pues, gastar SP por gastar SP. Los enemigos no pueden atravesar la casilla base, por eso sé que en ese pasillo de abajo estoy completamente a salvo. Y por eso el enemigo que está ahí arriba no ha venido a atacarnos nunca, porque no tiene ningún camino para atacarnos, ya que la casilla base les está bloqueando. A mí no me bloquea, a ellos sí. De la misma forma, hay partidas, no recuerdo si en Disgaea 2 o ya son en futuros juegos, en los que hay spawn enemigos, iguales que el mío, pero rojos, por los cuales yo no puedo pasar y a veces me pueden bloquear el camino. Dicho eso... ¿Te afecta el fuego? Ah, mira qué bien. ¿Qué ha sido del perro? ¿Cuándo lo hemos matado? ¿Le he hecho un contra? Que no se pierdan las viejas costumbres. Mejor al revés. Tú has matado a varios en esta partida. Coge lanza, coge lanza, coge lanza. Buenos días. ¿Has visto mi ataque huracán? Y creo que eso es todo. Por los pelos solamente ha muerto uno. Por los pelos. La magia de fuego lo mató, si la otra le quitó cero. Es una conspiración judeo-masónica esto. Pensaba que lo había muerto de contraataque el del hacha, así te lo digo. Ni estaba mirando. Me llevo 9000 ñapos por esta partida, eso sí. Y licor, que sirve para emborrachar a la gente en las asambleas. Adel, aunque le han vuelto a llamar Ni-chan, hermano mayor, pero sí. Has tardado la vida, pero gracias, Adel. Estaba farmeando en la Catarata Roja. Y si no hubiera farmeado la Catarata Roja, no hubiéramos ganado esta partida, que lo sepas. Así que menos quejas. ¿Cómo puede ser que teniendo 50 de resistencia al fuego y 0 al viento, la magia de viento le quite 0? Y la magia de fuego le quita 73. Cuando los magos tienen más o menos el mismo nivel y la inteligencia más o menos similar. Ponle 20 o 30 de diferencia como mucho. No lo entiendo. No, no, no. El bastón lo único que hace es dar inteligencia. Luego miro las estadísticas, pero creo yo que... no sé. Me alegro de que estés a salvo. Siento que hayamos tardado tanto. No puede ser que una de las curanderas curara al perro. Y eso le da resistencia porque esa da resistencia. ¿Y dio esa casualidad? No me di cuenta en ese caso. Simplemente me alegro de que estés a salvo. Siento que hayamos tardado tanto. Yo no lo siento nada. Había que farmear. Y tú, date quieto. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa, Taro? Gracias por rescatarme, princesa. Y también, solamente ha muerto el mago de hielo porque no se murió el tonto de... porque le dejamos a 10 de vida. Por 10 de vida ha muerto una persona. Tan justo ha estado la cosa, yo creo. Gracias por rescatarme, princesa. Te juro. Dedicaré mi vida a servirte. ¡Hala! Taro, tú... No te voy a usar, no te emociones. Realmente viniste, no pensaba que fueras a venir a rescatarme, yo. Por favor, déjame ser tu sirviente.
terminar de hablar algún día. Por favor, déjame ser tu sirviente, princesa, lo haré lo mejor, no voy a usarte. Si eso es lo que deseas, Taro, oficialmente te acepto como mi sirviente. ¡Gracias, princesa! El título de Taro, porque los títulos pueden cambiar. Ha cambiado. El título de Taro ha cambiado al sirviente de Rosalín. Es el título que va a aparecer al lado de su nombre. El sirviente de Rosalín, Taro, se ha unido al grupo. No te voy a usar. Aunque da bufos. Servirá los cafés. Casi. Tiene delantal de vaca, tiene cuernos de vaca, bebe leche y le da leche a los contrincantes, no es como pensáis. Y bufa a los aliados. Es bueno, no lo voy a usar. A lo mejor cuando lleguemos a un nivel muy avanzado y tenga que utilizar gente que me dé bufos, pero casi seguro que tampoco. Está... ¿Eso bien, Adel? ¿Se le permite a Tardo ser el sirviente de un demonio? No da leche a los contrincantes, se lo da a los aliados. Faltan 350 sardinas aproximadamente para que salga la luna roja. Interesante, pensaba que tendría que alargarlo un par de, vida, de días más. Bueno, ya es un hombre, ¿no? Todavía no ha dado la leche a nadie aún, pero pronto. Cuando un hombre toma una decisión seria como esa, es difícil cambiar, que cambie de opinión. Además, aunque ella sea un demonio, dudo que se meta en muchos problemas siendo su sirviente. Así que ahora te gusta Rosy, pensaba que no te gustaban ni las chicas ni los demonios. Ella está bien. Es diferente de cualquier otra chica o demonio que haya conocido antes. Gracias, sin tu ayuda no hubiera sido capaz de salvar a mi hermano pequeño. Realmente lo agradezco. Si hubieras podido. He decidido ayudar, no por y no por aprecio. Además, tenemos asuntos más urgentes de los que encargarnos. Véase Axel, que ha hecho Axel ahora. Si reporta... ¿Por qué siempre haces una pausa en medio de tus frases? Si reporta esa propaganda errónea, la gente creerá que estoy traicionando a mi padre. Si eso ocurre... Lo siento, todo esto es culpa mía. Invocarte, toda esta mierda con Axel, todo lo de Axel no es culpa tuya. Axel vino porque había rumores de que el Overlord, como se llame, Zenon, estaba en este mundo, creo. O fue literalmente casualidad. Una de dos. Si tu querido padre es engañado para pensar que le estás traicionando, entonces... ¿Adel? Mantén la frente, Alga. No, mentira, no es la frente, es la barbilla. Es una expresión para decir que levanta la cabeza, Adel. No me han marcado, no me han... sí, no me han puesto la marca de, de traidora todavía. Y con Axel... Es muy probable que las cadenas no le permitan... No le permitan declarar nada en absoluto. Dios, me ahogo. Tienes razón, aún así no estoy satisfecho conmigo mismo.
Siempre pueden omitir el nombre, por cierto. Entonces tienes que mantener tu promesa y devolverme con mi padre. Eso debería levantarte el espíritu. La moral. ¿Qué me dices? ¿Mantendrás tu promesa? Por supuesto, te llevaré de vuelta con tu padre. Entonces te haré mantener tu palabra. Vale. No recuerdo cuál es el siguiente capítulo de la historia. Creo que hay dos posibilidades. Vamos a ver cuál de ellas es. Por favor, acepta el destino de este mundo y su gente. Si te conviertes en un demonio, puedo hablar con mi padre por ti, en tu lugar. De esa forma no tendrás que morir y dejar a tu familia triste, entristecida. Ser un demonio no es una cosa tan mala, ¿verdad? Mi meta es derrotar a Zenon porque soy el prota. Básicamente eso. Pero quitar su maldición y devolver a todo el mundo a la normalidad, entonces no tendré que luchar con él. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Pero que no se te olvide tú y... Que no se te olvide tú y yo somos enemigos siempre que te opongas a mi padre. Un apretón de manos y un escupitajo es un apretón de manos de verdad. Noticias. Son las 6 y son las noticias. A mediodía de hoy recibimos un reportaje interesante de nuestro reportero de campo en Beldime, Sami. Lo sabía. En el pueblo me hablaron de un campo de batalla, de un coliseo de batalla. Si no era este capítulo, era el siguiente. Se ha anunciado hoy que el Overlord Zenon va a promocionar una arena de batalla en el Coliseo de Beldime. Esta podría ser nuestra primera oportunidad para confirmar la auténtica identidad del Overlord Zenon. Grandes guerreros pueden esperar ser galardonados con fama, incluso probar sus habilidades desafiando al propio Overlord Zenon. A este ritmo, una nueva arena de batalla seguro que va a hacer que Beldime se vuelva todavía más popular. En cualquier caso. A continuación tenemos el rincón del trivial, por decirlo de alguna forma, del concurso de preguntas, vamos. ¿Podrán cambiar de rumbo sus vidas? Veamos lo que ocurre. No arriesgué mi vida para esa gran exclusiva y ni siquiera la han puesto. Esos ejecutivos de la cadena están intentando ignorarnos por completo. ¿Qué pasa?
¿Cuánto podría dañarles? ¿Cuál es el daño posible que podrían hacerles que los espectadores descubrieran que estamos vivos? Llegado a este punto, haré cualquier cosa para demostrar que estoy vivo aún. ¡Mírame! El héroe oscuro está a punto de hacer su... de tener su gran retorno. Guardar, por supuesto. Y si no recuerdo mal también... deberíamos... ir al Coliseo directamente. ¡Mamá! ¡Papá, estamos en casa! Bienvenidos a casa, Taro y Hanako. Me alegro de que estéis ambos a salvo. Gracias, Adele. Todo esto es gracias a ti. No solamente yo. Fue gracias a todos. Oh, a todos, ¿eh? Parece que... todos sois buenos amigos ahora. Amigos, esclavos que utilizamos para suicidar en contra de los enemigos... una de dos. Ah, no, te refieres a los personajes de la historia. No, sí, con esos sí. Espera. ¡100%! Tenemos luna roja. Tenemos luna roja. Podemos resucitar a la gente. En cuanto termine esta escena, me decís qué clases nuevas queréis y todo eso. Todo el mundo que está... ¿cómo funciona una luna roja grupal? Todo el mundo que está en el chat, que sea un Prini, que no se haya convertido todavía, lo siento. No lo siento. Puede dejar de ser Prini. El mago de hielo ha muerto hoy, por lo tanto, hoy se queda muerto, me temo. Así que literalmente bien por todos, menos por... ¿quién ha sido el que ha muerto? Literalmente ya lo he olvidado. Pero la gente que no haya muerto y si no sea un Prini puede cambiar de clase si lo quiere. Y tenemos muchas nuevas clases. Pero no es eso. No hay de qué avergonzarse, somos una gran familia ahora, ¿no? Tú calla. Saneme, bien, llego justo para la línea roja. Tú ya pagaste una luna roja individual. Tú ya ibas a resucitar. Pero vale. Has muerto tú, Fire. Pues Fire, el único que va a quedar siendo Prini, seguramente. Ojo, sea como fuere. Me alegro de que... no hayáis... tenido que tirar todos esos ingredientes de cocina ahora. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ok, Adele, como recompensa te cocinaré un festín. Yo también, voy a hacer algo... quiero hacer algo para la princesa. Monotema. Entonces... lo esperaré con anticipación. Estoy hambrienta. Miss Rosalind, muchas gracias por rescatar a nuestros hijos. Tienes nuestra gratitud más profunda. No tienes de qué preocuparte, solo hice lo que era correcto. Por favor, relájate y descansa hoy, como si estuvieras en tu casa. Sí, lo haré. Familia, qué sensación más maravillosa. Episodio 6, el obligatorio arco en el que tenemos que ir al Coliseo a pelear. El típico arco de combates en plan torneo. Y no hay ningún vídeo. Por ahora. También te voy a decir, puede ser un caso perfectamente en el que, como voy a querer farmear fuera de cámara, una vez que hable con Friday,
Me van a llevar a... Va a haber alguna escena, lo sabía. Ni he puesto la cámara, lo sabía. Ok, ¿cómo buscamos a Zenon ahora? ¿Por qué no vamos a la televisión y preguntamos... y le pedimos a la gente su ayuda, en plan... ¡Papá, ¿dónde estás? No, si hacemos algo tan... atrevido como eso, o tan... de mal gusto como eso, mi padre seguro que me deshereda. Mi padre siempre ha estado preocupado por mi bienestar. Por eso mi existencia ha sido un secreto de lo más fuertemente guardado. Ah, princesa, ¿dónde está Ting? Si vas a venir a este equipo para decir dónde está Ting, vete a tu casa. Además, ¿a quién le importa dónde está Ting? Tal vez siga dormido, es una rana, a lo mejor necesita hibernar, no me importaría. Disculpa. Ah, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¡Oh! No recordaba que esto era ya. También. Ah, ¿te encontrábamos a ti en el torneo? Tiene sentido. Puedes llamarme Yukimaru. Disculpa, pero... podrías saber... No sabrás dónde está el Coliseo, ¿eh? Zam. Termina las frases en Zam, por cierto. ¿Coliseo? Nunca había oído hablar de él. ¡Hey, Tardo! ¿Crees que el Coliseo es ese edificio antiguo o...? Sí, probablemente. Sí, tal vez. Probablemente sea ese edificio. Oh, así que, niño, ¿sabes dónde está Zam? ¿Podrías decirme cómo llegar hasta allí, por favor? Por supuesto, creo que es a través de la puerta GZ256. Esas serán las coordenadas que hay que poner en el viaje este de los portales. No sabía cómo funcionaban. Ajá. Puerta GZ256. Entendido, Zam. Tiene la voz ligeramente distinta como la recordaba. Ajá, gracias por tu ayuda. Te devolveré tu amabilidad. Te repagaré. Ah, parece que llegar hasta allí es muy importante para ti. Es verdad, esta es la primera noticia que tenemos. De hecho... ¡Oh, lo es! El Overlord Zenon va a promocionar un torneo en la arena de batalla de allí, Zam. ¿Zenon está promocionando una arena de batalla? Sí, para celebrar la primera victoria, el ganador va... El ganador recibirá, ¿sabes qué, Zam? Va a conocer al Overlord Zenon. ¿Conocer a Zenon? ¿Es eso cierto? Absolutamente, se supone que es el más fuerte del universo, menos humos. Esto no podía ser más perfecto, de hecho suena demasiado bueno para ser verdad. Muy conveniente, ¿a que sí? ¡Anime polleces! ¿A quién le importa? Ya sabemos cómo encontrárnoslo ahora. ¿Vas a participar en esta batalla? ¡Claro!
Sí, para cumplir mi deber como ninja debo participar, debo entrar en esta arena de batalla, Zam. ¿Y decir Zam es también parte del deber de un ninja? El chi de un ninja viene del corazón, Zam. Así que los ninjas jóvenes como yo tenemos que decir Zam para centrar, nuestro chi en el corazón. Si tú lo dices. Por eso digo Zam, Zam. ¿Es eso todo lo que hace falta para ser un ninja? ¿Entonces puedo ser yo un ninja también, Zam? Oh, tú. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Ese brillo nevado en tus ojos, ¿puede ser que seas del clan de la nieve? No, los únicos supervivientes del clan de la nieve fuimos. ¿De qué estás hablando? No sé nada de este clan. ¿Es así, Zam? Ese brillo en tus ojos claramente es el del clan de la nieve. Podría ser que mi madre fuera descendiente de ese clan tuyo. ¡Wow, Zam! Estoy muy excitada solamente por pensar en conocer a alguien que podría ser de nuestro clan, Zam. Después de haber cumplido con mi deber, espero que podamos hablar algo más en privado, Zam. Pero tengo que irme ahora, adiós. Debo ser un imán para los bichos raros. ¡Ey, Adel! ¿Qué vamos a hacer ahora? Y no te falta nada todavía. ¡Vamos a entrar en esta arena de batalla, por supuesto! ¿Acaso lo dudabas? Esa sería la opción más prudente, sabiendo que el precio es conocer a mi padre. No podemos simplemente quedarnos a observar. Mis disculpas, estaba dándome una larga ducha. ¿Una ducha? ¿De qué sirve ducharse si eres una rana? La auténtica pregunta es ¿de qué sirve ducharse si eres francés? Eso no se te va a quitar por mucho que te duches. Aparte también quiere implicar que los franceses no se duchan, etc. Ojo, aunque tenga este aspecto, los viejos hábitos son difíciles de perderlos, ojo. Bienvenidos al arco del torneo. Por suerte, si no voy al torneo todavía, creo que ya tengo libertad para hacer lo que quiera de nuevo por si farmear y todo lo demás. Fuera de cámara voy a tener que farmear igualmente de nuevo. Iba a decir, nivel 25 aproximadamente me gustaría tener para el arco del torneo. Puede que incluso a lo mejor un poco más. Ya veremos. Ya veremos. Lo importante que tenemos que hacer hoy es poner a Talo delante de Tink para empezar, pero detrás de Follicle, evidentemente. Y Fire Khan, eres un Prini. Detrás de Follicle. Los demás, siempre que estén hoy en el live stream, por cierto, creo que alguien se fue a cenar. ¡Una lástima! Es que se ha hecho tarde. Vamos a hacer luna roja. No voy a reencarnar a todo el mundo ahora mismo. Voy a apuntarme porque es un poco tarde. ¿Quién quiere reencarnarse y a qué clase? Rápido, 3, 2, 1 ya. ¿Quién quiere reencarnarse? ¿A qué clase? ¿Esté vivo o muerto? Fire Khan, tú puedes pedir reencarnarte ya si quieres también. Pero hasta el próximo día no te reencarnaré.
seguirás siendo un Prini durante todo el live stream siguiente. Pero me tienes que decir hasta a qué clase. De hecho, a ti a lo mejor sí que te puedo reencarnar. Ya, espera. ¿Cómo puedo ver tu mana aquí? No te veo, porque te he puesto muy abajo. Puedes ser un buen Prini, pero luego la siguiente reencarnación no va a ser tan buena, que lo sepas. Puedes ser un Prini naranja. ¿Cómo te quedas? Picueto, yo también. Incluso puedo subirte estadísticas en lugar de bajártelas. Eras mago, te voy a subir la inteligencia. Porque a lo mejor vuelves a ser mago, aunque ya veremos. ¿Ves? Te quedas con 3 de... Creo que has bajado ligeramente la maestría de armas mágicas. Voy a guardar también, y ahora sí. Decirme clases, rápido. Oh, Dios mío, tengo hasta esto preparado, sin querer. Clases, rápido. He ocultado el chat sin querer, dejadme que lo ponga. Ahora. He apuntado a Saname Pistolero. Mago de Viento, se quiere quedar como Mago de Viento, vale. Power Blade Curandero otra vez. ¿Puedes enseñar las clases? Es una cosa que podría hacer. Definitivamente podría. Estaba poniendo la canción y me he olvidado. Warrior. Valkyria. Lanzas, generalmente. Magos de todos los colores. Ninjas. Kunoichis. Heavy Knights. Pecadores. Sinners, se suele llamar. Aquí pone que se llaman druidas. Es mentira. Es mentira, son geomancers. Pero podéis decir druidas si queréis. Samurái masculino, pistolero, ladrona, curanderos, hasta segundo rango. Si queréis cambiar de rango, decirlo también. Arqueras, Beastmaster, Magic Knights, samuráis hasta segundo rango, femeninas. Y monstruos tenemos ya bastantes. Fantasmillas, zombie, empusa, pero son sucubos. Necomatas, prinis, no, prinis no. Orcos, polillaman. ¿Cómo se llame esto? Gusanaco de batalla. Floripondios, perretes. Usiz, perretes. Marionetas y gallinas. Heavy Knight son lanzas. Por lo general es lo que mejor se les da, creo. Rango B. Pueden utilizar espadas también. Pueden utilizar hachas también. Usualmente los uso como lanzas. Costumbres. Tenemos segundo rango del pecador, no me había dado cuenta. Robert... Espera que escriba bien el nombre. T-T-Y-Y. Lanza, o sea, Heavy Knight. Tío Tocho. Además, creo que saben lanzar bastante lejos, eso es útil. Valkyria quiere Failing, o sea, Necomata. Gatica. Los Magic Knight van por inteligencia, ¿cierto? No. Los Magic Knight son mixtos. Son inteligencia y ataque. Si los pongo... Son... Si te fijas, tienen ataque 100%, inteligencia 100%. Son clase mixta. De hecho, no recuerdo si en este juego, pero en futuros juegos consiguen ataques especiales de espada, pero que a la vez son mágicos y elementales de distintos elementos. Son interesantes. Aparte pechugonas. Por lo tanto, todo ventajas. Beastmaster. Vamos a ello. Pyroser, Beastmaster.
¿Tú no? Ah, bueno, pues, aunque estés vivo puedes reencarnar, claro. Usaré hacha seguramente con Beastmaster, costumbres. Aunque a lo mejor si veo que nos falta algún tipo de arma, cambio la historia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Rápido. Ay, si hay alguien que no ha dicho vuestro nombre, decirlo ya. Ahora mismo tengo apuntadas a Neme nada más. Powerblade. Robert TTYY. Roberti. Valkyria SG. Y Pyroser. Pyroser. Algo así. Magic Knight Firecan. Mira, pues que te haya subido la magia va a ser bueno cuando Prini. Pero ya digo, un día vas a seguir siendo Prini. Esto te lo estoy diciendo más para mí que para ti, para acordarme, no convertirte en Prini. O sea, en Magic. Como tienes color distinto va a ser fácil de recordar. Mamellas. Ok. ¿Quién más? ¡Rápido! Mayonnaise se escribe con H, por favor. Bastón para mí. ¿De qué estás hablando? ¡Ah, no! ¡Ruka! Ya sé de lo que... Vale, no. ¿Alguien falta por revivir que quiera revivir? Hay varios niveles de magos, sí, no están desbloqueados aún. Para eso hay que subir de nivel. Con la clase para que... Cuando vemos que una clase tiene... dos o tres o más, aquí es porque cuando llegas a X nivel con el personaje puedes cambiar al rango superior. Lo que no me acuerdo es porque, si hacía falta ser el rango segundo para desbloquear el tercer rango, ser el tercer rango para desbloquear el cuarto rango, o simplemente con tener mucho nivel con la clase básica se desbloquea. Pasa una cosa. En Disgaea 1 Complete no hacía falta ir subiendo de nivel todo el rato de rango. Pero en Disgaea Complete tiene algunas mejoras que no tenía el Disgaea original. Disgaea 2 es básicamente el Disgaea 2 original. Voy a suponer que no hace falta ir subiendo de rango todas las veces, pero no voy a dar nada por supuesto. Es que no me acuerdo seguro. Perdón, ¿alguien más ha pedido alguna otra clase, por favor? Rápidamente, que terminamos ya. ¿Dar buffos a otra gente de experiencia? Creo que sí. Curar por lo menos de experiencia. Y eso en el primero no ocurría. Sugerencia y pregunta. ¿Quien no diga nada y pueda le subes de rango automático? ¡No! Que participen. O que paguen lunas. Por joder, más que nada. Por cierto, es Valkyria SG, no DG. Lo he escrito mal, lo he escrito mal. DG. Podrías entrenar a Follicle, pero no. Follicle se queda en casa. Siendo bonito. Nadie más quiera, nadie más. Solamente tengo a 6 personas. Saneme, Power, Robert, T, Valkyria, DG, Dark Games, Pyroser y Firecan. Voy a apuntarme que Valkyria DG es Valkyria Games. Que cambió de nombre. Los monstruos no participan en la torre. Pueden participar como el último piso de la torre, ¿eh? Igual que he hecho en la partida de farmeo. ¿10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, 0? Si nadie más dice nada más... No creo más personajes... Ni actualizo los existentes. Ah, no vamos a tener ningún Geomancer, qué lástima. Porque son útiles para el Item War, pero vamos, puedo vivir sin él. No pasa nada. Hay más gente presente que seguramente tenga personaje. Nadie quiere cambiar de clase. Ni siquiera un perrete. Pues cortamos ya. ¿Solamente 6 personas van a aprovechar la luna roja grupal? ¿De verdad?
Si sigues matándome igual me cambio a Geomancer. Nunca, te mataré igualmente. No cuentes con que no vas a morir. Cámbiame de clase. Ah, actualizar la Lady Samurai a Samurai de nivel 2. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Diabolis se llama. Si os voy a subir de nivel fuera de cámara, o sea que es el momento perfectísimo para actualizar vuestra clase, ¿eh? Pero perfectísimo. Ya que voy a tener que subir con... Voy a subir en forma de torre a la gente, o sea que no os jugáis nada, vais a subir de nivel, quieras que no. Voy a usar torres para todo. Yo soy mago, de momento no aprovecharía reencarnarme. No, no, si eres mago... El problema si eres mago es que no sé si tengo que subir. Tengo que comprobarlo. O si tengo que subir a un mago de cada color para que suba al siguiente rango de mago. O con subir solamente a un mago sirve. Ahí está la duda. Mago de hielo ya tenemos otro todavía, ¿eh? ¿Puedes ver si puedo reencarnar siendo algo? No, ya lo miraré después. Que seáis competentes, que seáis incompetentes, no va a ser una grandísima diferencia. Pero seguramente todo el mundo que ha participado en batalla va a tener más de 100 de maná ya, o sea que sí seréis alguien competente. Cualquier mago, sea del elemento que sea, nivel 20, piden mucho requisito, ¿eh? Bueno, ya no tanto. Sube al siguiente rango, pues estábamos a punto. Si no os suicidara. Vale, se acabó. Ya no voy a dar más vueltas a esta cosica. Mañana, otra cosa diferente. El lunes, si he podido farmear, que espero que sí. Seguiremos. Farmear es muy rápido, ya habéis visto. Que gracias a Dios el farmeo se va a hacer mucho más rápido aquí que en Digaea 1. ¡Mucho más! Así que... Nos vemos... Mañana con otra cosa. Se acabó. Adiós. Lo único que puedo decir de lo de mañana... Es que puede o puede que no, acabemos con avisos de copyright de Nintendo. Pero por lo demás, eso es todo. ¡Chao! ¡Adiós!